Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Trader Gamer, bienvenidos concretamente al podcast coleccionista del canal, a la ruina del coleccionista. Ese podcast barra directo que tanto nos gustaba hacer, que hacíamos antiguamente por YouTube y que ahora hemos traído a Twitch, a ver si volvemos a avivar y a reavivar esta red social que tan dormida está últimamente, a pesar de la tremenda competencia que nos ampara y nos asola. Y nada, gente, a los que estáis por ahí, os ruego encarecidamente que participéis, que saludéis, que mandéis preguntas para nuestro invitado de hoy, que es un invitado un tanto desconocido, pero que tiene canal de YouTube y al cual os recomiendo que sigáis porque nos hablaba realmente antiguamente de música, de ahí su nombre, y que actualmente pues, nos habla principalmente sobre su colección, curiosidades y diversos top de juegos que no tienen desperdicio, de verdad lo digo. Así que nada, darle una calurosa bienvenida a Sergi, que por aquí ya nos acompaña, de Música Pixelada. Buenas tardes, Sergi. ¿Qué tal? Ya te estás escuchando todo el mundo. Muy buena, un saludo a todo el mundo. Saludetes por aquí, al Rai nos dice por aquí, buenas tardes, me ha pillado por sorpresa que fuera en Twitch. Sí, es verdad, ha sido fallo mío no haber advertido que el directo este lo iba a migrar poquito a poco, como el resto de cositas a Twitch, para después resubirlas en YouTube y que quien las quiera seguir viendo en diferido pues pueda hacerlo de forma perenne y eterna. Lagonville, buenas tardes, a esas personillas que están por ahí, por favor, saluden, pronúnciense, aunque después queden en silencio, por lo menos para saber quiénes estáis por ahí. Para saber si estamos en familia o si hay entes etéreos de eso que a veces están por ahí. P de Castro 24, buenas tardes, vámonos que nos vamos. Bueno, ya se va acoplando la gente, poquito a poco. Y yo estoy muy contento, de verdad. Antes de empezar, quiero darle las gracias a Sergi por haberse animado, porque hemos estado 2 semanas planeando este directo y al final hemos tenido que hacer cábalas con nuestra vida personal y profesional para poder estar aquí hoy, pero lo hemos conseguido. No es fácil, efectivamente. Y por fin, capítulo 11 de La Ruina del Coleccionista, prácticamente un año después del último, que lo hicimos con Alex Torres, con el cual, os recuerdo, vamos a hacer un podcast a partir de la semana que viene, una vez cada 2 semanas, una vez al mes, en su canal una vez y otra vez en el mío. Ya iremos hablando y dando los avisos pertinentes. Recordad que podéis entrar a la comunidad de Discord para no perderos ningún aviso. Y ya, sin más dilación, vamos a empezar directamente con esta ruina del coleccionista. Para quien no lo sepa, por si hay algún nuevo por aquí, que puede ser, porque hace mucho tiempo que no lo hacemos, esto no es más que una charla entre amigos a los cuales les gustan los jueguitos y les gusta coleccionar. Pero fuera aparte, pues haremos alguna que otra preguntilla un poquito más picante para sacar los trapos sucios de la persona que está al otro lado de la cámara. así que nada, Sergi, ahora ya es tu turno, eres el protagonista de hoy, de verdad, insisto, seguid a este hombre porque aparte de ser muy buena persona, tiene muy buen contenido y hay que descubrirlo. Lo primero de todo, ya te he presentado, vamos con unas preguntitas generales, una batería así rapidita, y es ¿qué coleccionas en general y qué te está motivando coleccionar más a día de hoy? A ver, yo colecciono videojuegos, que no consolas. Lógicamente tengo una consola para jugar a esos videojuegos, pero como si está amarilla, destrozada, me da igual. Yo quiero una consola para poder jugar a los juegos que sí colecciono. Vale. Colecciono básicamente desde NES hasta Switch, pero bueno, que son muchas colecciones. Básicamente voy a decir las que me gustan más, las que voy a por los tops definitivos que hago en mi canal, que son básicamente Mega Drive, versión japonesa, decir eso claro. Coño. No todos los juegos están en japonés, pero hay exclusividades de Japón, exclusividades de aquí, pero si están en japonés, en japonés. Luego, si acaso, hablamos el porqué de eso. Mega Drive, Game Boy Advance. Game Boy Advance tiene que ser PAL. ¿Vale? PlayStation 2, PlayStation 1. Y así, fuerte, 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 son esas. Lo otro, pues voy haciendo. Dreamcast, Sega Saturn. Pero fuerte, fuerte, Mega Drive, PlayStation 2, PlayStation 1 y Game Boy Advance. Vale. Una pregunta a colación de esto, para ir entrando en materia un poco. ¿Juegos completos y perfectos o te da un poco igual? Sí, perfectos no. Perfecto, a ver si tiene un rasguño aquí, no, eso no. Vale. Están en buen estado general. Y completos, depende. Casi siempre sí. Pero si el otro día pues me ofrecieron un juego, lo puedo decir, el Grandia 3 de PlayStation 2. Exclusivo japonés y americano. Bueno, si lo quieres jugar en un idioma que entiendas, tienes que jugarlo en americano. Un juego que vale 100 euros,
me lo ofrecieron sin manual a 30. Bueno, ahí te lo piensas. Claro. Pues escogí sin manual, pero normalmente intento buscar los completos. Y con GBA, que es la que realmente suscita esta pregunta en mí, o sea, ¿te los buscas con el cartón original o has pasado por el aro de decir, me hago una repro o me quedo con el cartucho o No, no, cartucho y manual? no. Game Boy Advance, al ser la única que colecciono cartón, digamos, tiene que estar bien y completito, todo original. Vale. Todo Importante, original. importante el detalle. Porque no es lo mismo, evidentemente, a la hora de hablar de precios, decir colecciono GBA y tengo una colección de cartuchos tremenda, que posiblemente todos esos cartuchos a lo mejor cuesten lo mismo que tres juegos con el cartón completo. Entonces, Sí, bueno, claro. hay que tenerlo todo en cuenta a la hora de hacer el suma y sigue y las cábalas finales para pa tener en cuenta para los cálculos, ¿no? Hay que ser completo. No soy muy de cartón, pero es así. Es así, o sea, por ejemplo, Super Nintendo, Nintendo 64 y demás, esas vas por ella, aunque con menor asiduidad, vas por ella también con cartón y todo el rollo, ¿o no? Mira, no. Nintendo 64, tengo el 90% de lo que quiero, lo tengo en cartucho. Y pues hay 10 juegos que tengo completo, originales con su cartón Vale. original, etc. Super Nintendo, colecciono Super Famicom. Vale. Antes tenía una tienda ahí que en mi ciudad, donde era muy fácil comprar juegos de Super Famicom. Hoy en día no, he dejado de colecionar. He dejado. Simplemente que no los tengo al alcance, digamos, Claro. para comprarlos. Pero Super Famicom completos con cartón. Pero vaya, no podemos comparar coleccionar Super Famicom a coleccionar Super Nintendo, ¿eh? En tema de precio Sí, por y supuesto. disponibilidad y todo. Claro. Es No tengo comprensible. juegos muy caros de Super Famicom. ¿Y el porqué de tirarte al mercado japonés en este caso? Pues mira, todo. ¿Qué? Yo esas consolas retro, o sea, yo viví Game Boy y viví PlayStation 1, más o menos en su época, pero Mega Drive, Super Famicom, no las viví. Por lo tanto, yo me planto con 17 años, no, con 19 años, diciendo yo quiero coleccionar esas consolas. Miro en eBay y se me caen los cojones al suelo en su época, de los precios que rondaban. Imagínate ahora. Claro, ahora Y dije, imposible. coño, yo trabajo un día a la semana, el domingo, con 50 euros, que es lo que cobraba, que tengo que sobrevivir y coleccionar. ¿Qué coño voy a hacer? Claro. Y por esa época se abrió una tienda de importación japonesa en mi Qué ciudad. guapo. Y hoy en día ese tío creo que se llama, bueno, saludo a la cámara. Retro Games 2019 creo que se llama en Wallapop. Y es un tío que importa de Japón. Seguro que si habéis buscado juegos raros japoneses, ese tío te sale. Pues ese tío tenía una tienda en mi ciudad. Y yo los primeros juegos que vi en mi cara de Super Nintendo y Mega Drive fueron japoneses. Y dice, hostia, un Sonic. Claro, un Sonic 1 muy barato, pero en ese momento tenías que irte a internet. Pues yo allí rastreando, venga, un Sonic 1, un Street of Rage, yo qué sé, un Super Mario World de Super Famicom. Y los tenía al alcance de la mano, baratos y japoneses. Pues Dos por uno. dije, pues continúo por aquí. Cuando llevas 10 juegos de cada una, dice, pues lo voy a hacer en japonés. A ese tío, ese amigo, que está en Japón ahora, ya no le compro juegos, pero he continuado ya con, claro, si te plantas con 80 juegos de Mega Drive japoneses, pues lo vas a continuar Claro. haciendo japonés. Aunque ahora cueste bastante más por el tema aranceles, aduanas, tasas, etc. Que Pero ese el mundo es muy grande, ¿eh? Y tiene muchas posibilidades. Sí, no desvelemos todavía ningún secreto, pero sí, hombre, es tontería. Al final, hay que tener amigos en todas partes. Dejémoslo ahí, Eso ¿no? sí, eso sí, eso sí. Pero sí, es curioso. A mí lo que me pasa un poco con el mercado japonés, por meter aquí una pequeña cuña personal, es que como no entiendo absolutamente nada, porque yo sé que hay gente que se empapa y al final es capaz de jugarse incluso RPG en japonés. A mí ni me atrae ni me despierta ningún tipo de interés, sinceramente, hacer eso.
O sea, porque es que o jugar con la Google Glass esta puesta así en la pantalla e ir traduciendo absolutamente todo. Yo no voy a hacer Como eso. en el Ocarina casi, ¿no? Con Claro, el manual ese. efectivamente. Entonces, no sé, a mi parecer es un mercado que para distintos tipos de género, digámoslo así, un Champ, un juego de plataforma que tenga poquito texto o no sea estrictamente necesario, un juego de pelea, vale, pues es muy guay. Y es que esta misma conversación la tuve con un íntimo amigo de Gijón hace relativamente poco, que suele pasar por aquí, pero no sé si estará, que es Colview, porque él colecciona también muchos juegos japoneses, y especialmente eso, Nintendo 64, Super Famicom, de Mega Drive nunca lo he visto, pero es algo que me ha resultado muy curioso en tu caso, o sea, no me lo imaginaba, no me lo imaginaba. Es una Bueno, cosa pues, llamativa. y disculpa, disculpa, en PlayStation 1, aunque yo lo viví en, coño, aquí en España, pues te ibas a esa tienda y que, hostia, no tengo un Crash Bandicoot 3, y te lo sacaban japonés a 10 euros. Y te buscabas en eBay, eBay o lo que sea, o Wallapop, y valía 25, pues, para alguien que no tiene dinero. Claro. Pues dice, 10 euros que te vas a tener que, y al final te lo sabes, nueva partida, cargar, opciones Claro. y ya está, no hay más. Pues sí, totalmente de acuerdo. A ese respecto, sí, a mí me pasa, la gente no lo entiende. Porque es muy típico, ahora tú lo sabes mejor que yo, que la gente solo quiere coleccionar para España. Pero cuando nos topamos con títulos, yo es verdad que he pecado de imprudente con algunos juegos de decir, no, mira, esto en España vale 5 euros, en Alemania me cuesta 3, me lo compro por 3. Son diferencias ínfimas a ese respecto. Pero cuando ya hablamos de cifras mayúsculas, tipo Phoenix Wright Trials and Tribulations, el Ace Attorney, no sé si lo conoces de Nintendo DS. Ese juego, yo estuve hablando con Ostrava, que es otro colega de aquí del canal, que es coleccionista de PalEspaña y además si encuentra el juego precintado, mejor todavía. Este chaval pagó 250 euros por ese juego de Nintendo DS PalEspaña y era el único que había en Wallapop. O sea, cuando salió, hubo una matanza por él. Literalmente. O sea, allí Napoleón, Putin y toda esta gente se quedaron cortos, ¿no? Con los cuellos que se degollaron allí en medio. Eso fue una locura. Y yo dije, no me lo puedo explicar. A ver, yo me voy a Alemania y digo, ¿cuánto cuesta aquí? 34 euros. ¿Qué pasa? Que no tiene inglés ni siquiera. Porque es para Alemania. Completo en alemán, manual, contraportada, todo. Y el juego tiene francés, curiosamente. Francés y alemán. Igual que la versión italiana de algunos de los Ace Attorney sí que tiene español, otras no. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto, no? ¿Lo queremos como pieza? ¿Lo queremos como ítem jugable? ¿O lo queremos para todo, no? ¿O simplemente queremos que esté en español, aunque no lo vayamos a tocar ni con un palo? Y después lo vayamos a emular para que no se dañen los contactos. Este mundo es muy amplio, todo es factible, pero yo creo que hay que abrir la mente y entender también las posturas de la gente no tan pudiente, como puede ser nuestro caso o fue tu caso cuando eras más pequeño, ¿no? No, no, y a mí me cuesta mucho, hasta con mis amigos cercanos, ¿cómo puedes coleccionar de esa manera o no? Y lo mismo deben pensar de mí, Claro. pero es que al final cada coleccionista colecciona a su manera. Y el que se puede permitir el PalEspaña, yo siempre digo, yo tengo una colección modesta de PlayStation 1, pero si todo eso lo conviertes en PalEspaña, ahí hay un dineral. Claro. No es mi caso, yo tengo mucho japonés, mucho inglés y alguno en español, pero Claro. Es que todo depende, todo depende. Correcto. Dame un segundillo, vamos a saludar por aquí al resto de la gente. Jesús Capelotito, buenas tardes. Porque coleccionista, buenas tardes. Y David Utrera, que se han ido incorporando y saludando aquí por el chat y no les había tenido ocasión de decir nada. Muchísimas gracias por pasar y espero que disfrutéis de la charlita que vamos a tener aquí con el amigo Sergi de Música Pixelada. Pues Sergi, si te parece, pasamos a la segunda preguntita general, que al final no, nos hemos enrollado con esta primera. Y ya tendremos tiempo de hablar de las cosas que tiene ya en la colección también de forma más específica. ¿Desde cuándo colecciona y qué te llevó a ello? Aunque en parte parece que ya esto lo has contestado. Yo he pensado en eso muchas veces en mi vida y yo llego a la conclusión que aunque no coleccionaba, yo era coleccionista desde pequeño. Siempre he sido completista. Me acuerdo que yo tenía un juego de Game Boy, no sé si lo vas a conocer, el Lamborghini American Challenge, que está en Game Boy, Super Nintendo y Nintendo 64, diría. Bueno, ese juego en Game Boy era un pestiño tremendo. En mi infancia, pues tenía un juego para Santo, para cumpleaños, para Navidad y para Reyes. Cuatro Total. juegos al año. Y yo me acuerdo que ese juego, aun siendo malo,
mi madre me decía, no te ha salido bien ese juego, ¿no? Y, no, véndetelo y te compras otro. Y digo, no, 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 ese juego ya es mío. Claro. Es un pestiño, pero ese juego es mío. Y empecé así, nunca me vendí juegos antiguos para irme a la siguiente. Si podía tener tres juegos menos, pues los tenía menos. Siempre en el futuro, como nunca he sido de olvidarme de las anteriores generaciones, bueno, pues en el futuro ya lo voy a encontrar más barato. Y yo me acuerdo que coincidió la apertura de esa tienda que te he comentado en mi ciudad con que un día me dijeron Sega Saturn en la polla. Y dije, a ver. Y entré en eBay y vi una Sega Saturn con 70 juegos japoneses, todo. Y lo vendía a 200 de salida. Y no pujó nadie. Y me la quedé. Vaya Y abuso. allí me vi con 70 juegos de Sega Saturn, donde había Symphony of the Night, todos los Street Fighter, etc. Ahora eso valdría un dineral. Y me encontré con 19 años por ahí con una Sega Saturn y 70 juegos. Y dije, hombre, aquí empiezo a coleccionar un poco. Claro. Y más o menos coincidió, no sé cuándo salió el Twilight Princess de GameCube, 2006, puede ser. Por ahí, entre 2005 y 2007, sí, aproximadamente puede ser. Pues yo allí tenía 19 años, 18, 19 también, la misma época. Y me acuerdo que conseguí una GameCube unos 3 o 4 meses antes de salir el Twilight Princess. Y lo fui a reservar al Centromail y me dijo, pero lo fui a reservar una semana antes. Y el tío se rió de mí, se rió de mí. Dijo, ¿pero dónde vas ahora? Pasa, vengo a reservar el juego. Tienes 100 personas delante, no lo vas a conseguir. Dijo, ¿cómo coño? Y yo allí ya dije, ¿cómo puedes ir a una tienda a reservar un juego y que no esté Que no vaya a fácil de haber, conseguir? claro, que no vaya a haber unidades. Fuerte, ¿no? Claro. Y allí me subieron ya la oreja y dije, aquí eso no es tan fácil como yo creía. Y fue más o menos ahí. Porque qué fuerte, tío. Fuerte. O sea, eso no me ha pasado nunca porque creo que en mi vida he reservado un juego. Para no mentir, he Pues reservado sí. uno hace como 2 meses para un colega. Pero para mí directamente, lo típico de esto de paga 1 euro, paga 3 euros de reserva o 5 pavos para ediciones coleccionistas, jamás. No lo he hecho nunca. Nunca, nunca, pero porque No. no me da la pasta para decir me voy a gastar 60 pelotes en un juego de salida. Si me gusta muchísimo, me espero la típica ofertita de Amazon, al día sin IVA de MediaMarkt, que suele pasar 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses y acaba saliendo. Entonces, bueno, que son 13 euros menos y la compensación es no jugarlo de salida, ¿vale? Pero es que a lo mejor lo compro de salida y no me va a dar tiempo a jugarlo. Porque me ha pasado, me ha pasado. Entonces, bueno, Y pues, pasa, claro. al final dices tú, ¿para qué? ¿Para qué me voy a gastar los 60? Si por 47, que es lo típico, ¿no? 47, 46 más o menos con el Danganronpa Trilogy de Switch, por ejemplo, me pasó eso. Lo pre-reservé en Amazon, pero porque bajó en el día sin IVA de MediaMarkt la reserva también. Entonces ya pues, al final lo acabé sacando por ese precio y ahí sigue precintado, no me ha dado tiempo a ponerme con él. Pero bueno, esto es cosas que nos pasan a los que coleccionamos y que tenemos 10.000 No, que hacer. no. ¿Eh? Pero es una Totalmente. bonita historia. Y a colación también de eso que decías del, no me acuerdo, de la Lamborghini, no sé qué. ¿Has dicho el juego de Game Boy? El Lamborghini American A mí Challenge. me pasó algo muy parecido con el juego de Batman de la Game Boy Advance. A mí no me convencía. Me acuerdo perfectamente que cumplí 13 años, juraría que era. Y me llega mi padre con una llave de mi casa, que yo todavía no tenía llave, tenía que llamar timbre todos los días. Con un llavero de Pikachu y me dice, toma, y era el regalo de verdad. Y me da el juego. Y lo abro y yo, wow, no sé qué, no, lo típico. Lo desprecinto, saco el juego del tirón, lo pongo, juego 1 hora. Y yo, bueno, pues vale, pues ahí se queda. Y Está modesto, ¿no? es como, bueno, por la tara de la colección de Game Boy Advance, pues ahí se queda el Batman Sí. ese. Es relativamente barato ese juego, ¿eh? Todavía. Se puede conseguir bien. No es mal juego, pero a mí no, no sé, no me convencía. Es de los pocos que yo dije, no lo he pulido. No lo he pulido. Hay juegos que no he pasado de la primera fase, como el Tony Hawk's, SK8 LAN, creo que se llamaba. Ese me jugué el primer nivel un montón de veces, porque como estaba en inglés no sabía qué tenía que hacer. Yo me ponía a pegar salto allí, para arriba, para abajo, no sé cuánto, y para atrás. O sea, ya está. Cosa de niño, tío. Pero ese Batman no, ese ha sido la oveja negra. A mí eso me pasó con el Terminator 2 de Game Boy. Me lo dejó un amigo. Me dijo, es una pantalla, puedes ir de izquierda a derecha. Digo, ¿qué va? Me lo pongo. Y sí. Caminaba 10 metros y no sabía qué hacer. Y dije, pues,
Tengo ganas de un día, si lo pillo, decir, a ver lo tonto que era yo de pequeño, claro. Porque seguro que el juego está. Me ha pasado con juegos. No sabría decirte ahora mismo cuál exactamente, pero es que juraría hasta que lo llegué a jugar uno de ellos en directo. Coño, Comic Zone. Con el Comic Zone me ha pasado de estar jugándolo en emulador y ahora de mayo ponerlo y decir, vale, no he avanzado mucho más porque soy un manco, pero veo que hay salida. Pero es que antes pasaba el primer nivel y se acabó. O, por ejemplo, el otro de Mega Drive, que tú lo conocerás y habrás jugado muchísimo. No me acuerdo cómo se llama. Zombies, creo que se llama Seca. Que le ha hecho Limited Run un... Zombies, ¿verdad? Se llama Zombies. Exacto. La caña. O sea, me flipa ese juego. Eso es juego de mi infancia, pero claro, de emularlo en el Windows XP. Con el emulador de Mega Drive y no tenés ni idea de lo que estás haciendo. Tú le dabas un botón y arrastraba el archivo y allí cargaba el juego. Ni puta idea. Y recuerdo jugar ese y decir, ¿qué más tengo que hacer? Ya he rescatado a todo el mundo y a lo mejor había una vieja detrás de un arbusto que casi que no se ve y si no, no se abre la puerta y tú... Sí. ¿Sabes? Pero claro, hasta que ahora no te pones a darle caña, no te das cuenta de esas cosillas. Al menos lo emulaste, que hay gente que se lo compra y se queda así con a dos velas. Claro, claro, claro. Bueno, que, coño, si nos ponemos en ese plan, el Star Trek, creo que es, Star Trek Invasion de PlayStation 1, no pasé de la primera pantalla. O peor todavía, Final Fantasy Origin, que los tengo impoluto porque cuando lo puse en la Play estaba en inglés y le dije a mi padre, pero tú con 8 años, ¿cómo me compras esto, Guillo? ¿Sabes qué? Vale, bueno, además que son juegos difíciles de eso. Joder, te diré. Yo venía... Todo esto tiene su explicación. Ya es, bueno, 8 años no sé, pero vamos, ya existía la Play 2. No sé qué edad tenía exactamente. Supongo que sí. ¿La Play 2 cuándo salió? ¿En 2002? ¿O por ahí? En 2000. En el 2000. Pues entonces seguro. O sea, no tenía más... Tendría entre 6 y 8 años. Porque yo soy del 96, o sea que no tenía mucho más. Y recuerdo haber jugado a Final Fantasy 7 u 8, no me acuerdo, en casa de un colega, disco de Play 1 en Play 2. Entonces yo vi los sprites eso de los personajes y yo dije, esto es una locura, esto está chulísimo. O sea, fíjate tú que era un juego de Play 1 en una Play 2, que tampoco era una locura. Bueno, pues le digo a mi padre, mira que para el cumpleaños a ver si me regalan un Final Fantasy tal y cual. Y claro, con toda su buena voluntad, me trae el juego y claro, me trae los Origins, que era el que se estaba vendiendo en el momento. Y yo lo planto en la Play y me veo un muñequito así, moverse en un campo, con un castillo de fondo. El mar era un mapeado azul cutre y los combates salían por amor al arte. Y yo, perdona, digo, esto no es lo que yo quería. Claro. Tal y como eso, apago la Play, quito el disco, lo guardo en la carátula y al cajón hasta hace 2 años que le hice una foto para Instagram. O sea, literalmente. Había que tener estómago para jugar eso en su época. Ahora yo lo disfruto, pero en esa época no, no estaba para disfrutar cosas viejas. Efectivamente. Ahora tenemos otro concepto del retro y todo el rollo, creo yo. Pero bueno, claro. Anécdota como esta, todas las que tú quieras. Voy a contar la última y seguimos porque si no, no acabamos. Le pido Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Y llega al Carrefour y le dice la dependiente que estaba allí. Dice, mira, ese no lo tengo, pero tengo este que es muy parecido. Y le da Drakengard 2, tío. Le da el puto Drakengard 2. Ahora te he hecho un favor. Ole, hombre, te diré. Y además que lo tengo impoluto. No, lo desprecinté aun a sabiendas que estaba en inglés. Pero aún así yo lo intenté, lo puse y dije, esto es muy raro. Yo no sé esto de qué va, pero no tiene que ver con las peleas de Goku. Y le dije a mi padre, claro. Mira, con toda la buena fe del mundo, pero cada vez que me regala un juego, metes la pifia aquí, yo no hay una sola vez que me regale lo que te pido. Pero, déjame acompañarte, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Ahora, la verdad que sí, que me alegro porque el juego ese está caro de cojones, ¿eh? Y es un poco loco, ¿eh? Mi tío sabe de lo que hablo, era tremendo aquello. Pero bueno, ahora lo recuerdo con alegría. Total, continuamos si te parece. Última pregunta de esta pequeña batería inicial es, ¿qué te mueve a seguir coleccionando a día de hoy? A seguir coleccionando, supongo que cuando ya vas con inercia, digamos, pues continúa. Y me acuerdo que cuando vivía en casa de mis padres y empecé a coleccionar, iban llegando paquetes como locos, parecía una oficina de correo de eso, y me decían, pero... Con los matamarcianos juegas, digo, yo diría, yo recuerdo que pensaba, con los años se me va a pasar una mierda, cada vez soy peor. y decía, bueno, ahora es un objetivo, y a veces cuando es un hobby tanto el jugar como el coleccionar, y el trapichear, y las historias que te llevan, los amigos, como ahora aquí estamos tú y yo, es un hobby y al final, yo en mi caso, que he decidido dejar de coleccionar nuevo, pues dice,
A ver, interprétame, ¿eh? ¿Con qué me gasto la pasta? Claro. A ver, la puedes gastar en muchas cosas. Pero digo, no, hombre, no, yo quiero, tengo unos objetivos, yo no soy de tener 10, 15 juegos, tengo unos objetivos a veces demasiado amplios, yo los quiero acabar. Claro. Sí, porque el problema de coleccionar sin mira, que es lo que me pasa a mí ahora mismo, es que yo veo, mira, aprovechando que está aquí mi tío, el otro día, por ejemplo, sale en su localidad, él es de un pueblo de Huelva, igual que yo, pero de otro distinto, y me encuentro el Dead and Furious de Nintendo DS y un Shin-Chan. Y yo los Shin-Chan los jugué y me gustaron mucho, y digo, yo, estos dos juegos son relativamente raros, ¿qué hace esta tía con estos dos juegos? Y la tía que no los enviaba, que no bajaba el precio y que nada, pues nada, pasan 6 meses. Y le vuelvo a preguntar el otro día, me encuentro el chat en el Marketplay de Facebook, tiki, 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 y le digo, oye, mira, que me los dejaría en 15 ya, ahora que han pasado 6 meses, todavía no. Y me dice, anda ya, te los rebajaré 5 euros, para que vea lo buena que soy. Y yo, bueno, pues ya está, pues por 15 euros, al final me los han regalado, ¿no? Pero es eso, o sea, yo no lo tenía en el punto de mira, pero de repente lo vi y dices, tú, coño, yo jugaba a esto, o coño, qué guapa esta portada, o esto qué es, ¿no? Con el esto qué es, se llega muy lejos. Bueno, muy Sí, sí, lejos o sí. muy poco, porque al final no te queda pasta para viajar, ¿no? Que es que es No, no, tremendo. a mí me pasa, yo tengo un Word, un listado de todas las consolas que colecciono. Y hay veces que llego a casa con cinco juegos y digo, coño, no he comprado ni uno de las listas. Ya, bueno. Así o, mira, ese no lo conocía o esto tengo curiosidad. Ah, este no me he acordado de ponerlo a la lista, pero se viene para casa también. Y así. Yo esas listas rara vez bajan. O sea, hubo un tiempillo en el que dije, no, estas 3 semanas, cuando vaya Game o vaya Sex o lo que sea, solo voy a buscar lo que tenga aquí apuntado. Y de repente pegó un bajón eso. Claro, yo digo, yo, en verdad es que se me va la pinza, ¿sabes? Que pasa un mes y a lo mejor te encuentras con 30 juegos nuevos y dices tú, yo, ay, no te has acabado, no has puesto la Play ni una vez este mes, no te ha dado tiempo. ¿Dónde vas? Has perdido más tiempo yendo a comprar, buscando un Wallapop, hablando con uno, hablando con otro, no sé cuánto. Bueno, esto es demencial, ¿eh? Esto es de Bueno, loco. yo no sé si a ti te pasará, pero yo los acabo jugando, no todos, porque No, tengo todo, no, muchos, todo. pero voy jugando, Sí, yo lo intento. viejo, vaya. Claro, no, hombre, estaría bueno. O sea, yo sí compro Play 2 para intentar jugarlo. Es más, he tenido una Claro. época en la que he dejado Switch, One, PlayStation 4, todo. Y cada vez que estaba en mi pueblo, que es donde tengo la salita retro, digámoslo de alguna manera, o todas las consolas que no tengo aquí, que son todas menos la Play 4 y la Switch, porque todo lo demás lo tengo en Huerva, pues, bueno, mentira, y algunas de aquí atrás. No tengo una Wii U para jugar esto de aquí, tengo una 3DS para DS, 3DS, pero lo que es el grueso, grueso, en verdad no lo tengo aquí. Y cuando iba para allá, era, ¿qué juego hoy? Play 2. ¿Qué juego hoy? Nintendo 64. ¿Qué juego hoy? PlayStation 3. ¿Qué juego? 360. O sea que sí que le he dado cabida. Es más, yo miro, desde hace un tiempo tengo la costumbre de subir a Instagram los juegos que me voy pasando. Subo una fotillo de esta sacada de internet, vamos, ni fotos en plan bien ni nada, las historias. Las voy destacando y así me sirve de recuerdo de lo que voy jugando. Y a lo mejor cada 5 o 6 juegos hago un vídeo y explico un poco, un pequeño análisis de lo que, cómo lo he disfrutado, las mecánicas, qué puede estar mejor, qué puede estar peor. A mí Claro. me mola, o sea, que yo de verdad, yo colecciono, pero yo si tuviera un poquito, o sea, si el día tuviera 26 horas, esas 2 horas serían para jugar, ¿sabes? Pero tiene 24 y ya está muy medido todo y súper encasillado, no da para más. Pero a mí me mola, tío. Sí. Yo me lo paso muy bien jugando, la verdad que sí. Dame un segundito, bebo agua y si te parece, seguimos. Refrigérate. Sí, porque estoy hablando unas hartas. Vale. Pasamos al apartado número 3 de esta entrevista, que tiene básicamente 6 puntos y una conclusión. Vamos ya, pues, llegando prácticamente al Ecuador, porque bueno, esto sirve para abrir un poquito boca y que nos metamos en vereda, como dicen en mi zona. Entonces, ahora va el tema del presupuesto. Puede ser presupuesto en euros, en porcentaje, si no quieres dar una cifra con respecto a los ingresos normales que tengas tú, y después en qué productos sueles gastar más. En este caso, como son videojuegos lo que tú coleccionas, pues por ejemplo, ¿en qué sistema no te vuelcan más a la hora de gastar pasta? Mira, yo te voy a contar. Sabes que hay gente pues, que le tiene una cosa que no puede controlar a lo largo de su vida. Hay gente que no le gusta. Lo ha intentado mil veces lo de sacarse el carnet de conducir y no puede, o dejar de fumar, o voy a beber menos, lo que sea. A mí, el presupuesto de los videojuegos. Me imaginaba. Se me ha ido la cabeza tantas veces, pero desde la pandemia hacia junio, más o menos. Senté cátedra y dije, Sergi, tu presupuesto al mes.
120 euros más extras que puedan salir, porque a veces no puedes dejar pasar eso, no sé qué, hasta llegar a 200. Yo lo que hacía es, antes de llegar al mes, antes de cobrar no sé qué, yo decía, ¿qué me puedo gastar de 120, más o menos, así, en esa horquilla? Y luego los 80 restantes para los que pudiese salir durante el mes. Yo lo hacía así. ¿Qué ha pasado? Este verano he tenido el permiso de paternidad y pues solo tiene una cosa que hacer, porque con la otra mano tiene la criatura. Pues, va haciendo con el móvil. Pim, pam, pim. Se me ha ido la pinza, pero mi paternidad se acaba la semana que viene y voy a volver a esa rutina. Son 200. Son 200. Está bien, está bien. Que sabiendo que coleccionas sistemas que son caros, digo, la cifra tiene que ser relativamente alta. Imagino que puntualmente, pues esa horquilla se dilata un poquito, ¿no? Se dilata porque. No, sí, sí. Es que hay meses que si no es imposible. O sea, como ya hayas gastado los 120 iniciales y te entra un superávit de un juego que vale 100, ya son 220. O sea, ya. Sí, sí. Y digo que hay más veces que me paso que no que me quedo. Ya, pero. Ya. Pero se intenta. Se intenta. Se intenta y suelo estar aquí, por ejemplo. Este mes me he pasado de 100 euros. Pues me faltan 10 días para recuperar esos 100 euros. Y lo voy a conseguir. Ah, vale, vale. Comprando, revendiendo, no sé qué, y lo voy a conseguir. Vale, vale. Que tú intentas, dentro de lo posible, si compras lote o buscar algo que esté más barato, colocarlo o sacarte algo de la colección que tienes doble o lo que sea, para quedarte en el presupuesto límite. Vale. Buena estrategia, la verdad. ¿Y en qué consola te estás gastando más últimamente? Últimamente este verano en PlayStation 2. Pero el mes que viene será Mega Drive, ya te digo. Sobre todo Mega Drive, PlayStation 2 y Game Boy Advance. Pues Mega Drive la tengo bastante encarrilada y lo único que, claro, me faltan 10 juegos que yo los tengo en mi Word en rojo. En rojo es que suben de 300 para arriba. Y claro, eso pues a ver cómo te lo haces con 200. Claro. Como. Tienes que tener superávit de 200 ya. Menos 200 claro, claro. En el mes, ¿no? Para poderte comprar uno de esos. Por suerte, yo me lo cojo diferente. Tienes toda la vida para coger esos 10 juegos. Sí. Es para ir tranquilo, ¿eh? Eso no. Bueno, dice por aquí mi tío: dice, si utilizaras las horas de Wallapop para aprender idioma, hablarías hasta swahili. Claro, y dice, 5 carreras. Claro, eso dice el rey, dice, mucho tendríamos 2 carreras. Yo te voy a decir una cosa, yo las tengo, pero las horas de Wallapop son las horas de Wallapop. Es que es algo que iba ahora. O sea, me parece súper curioso la capacidad que tenéis alguno para decir, me establezco este límite, ya no es monetario, sino decir, antes de que acabe el mes, o sea, si por ejemplo cobras el 28, entre el 28 y el 1, o entre el 1 y el 5, pues ya sé perfectamente lo que quiero y si no me lo levantan, o lo que sea, pues ya lo tengo apalabrado. O sea, a mí me ha escrito gente por Wallapop y me ha dicho, oye, que el día 25 cobro. Y me lo están diciendo el día 1. Y yo, ¿en qué te acabas de gastar dinero? Si ya no tienes 15 euros. Y yo no vendo juegos de 100 pavos, ¿sabes qué te digo? O sea, no lo sé. ¿Sabes que a lo mejor tengo eso? Por típico, que lo he tenido UK y lo encuentro España, fuera. Lo tengo alemán, lo encuentro España, fuera. Lo que sea, ¿no? Y voy haciendo cambios puntuales. Pero dices tú y yo, no son juegos estos de cartón, de Nintendo 64, de 100, 200 pavos, ¿no? Yo esas cosas no me las encuentro, ¿sabes? Entonces me despierta curiosidad, o sea, hay que tener mucha frialdad, porque es que yo al final es eso, vamos a hablar claro, estás en el bate, y en vez de ponerte a jugar al Clash Royale, como decía yo antiguamente, ahora miro Wallapop, o miro Vinted, claro. O miro, yo qué sé, o veo un grupo y en un grupo al nombre una cosa que no tengo y ya en plan, venga, Rastreator, a ver dónde encuentro el más barato, a ver si le quito 5 euros y me pago el envío gratis. Es divertidísimo, a mí me gusta. Es divertidísimo. Pero el problema es que es un vicio muy caro, porque si fuera a buscarlo y ya está, dices tú, ya lo he encontrado. No, ahora es. Mira, yo siempre he dicho, hostia, compra, tío, paga. Es un, ¿cómo se llama? Es un vicio carísimo. Tengo un amigo que corre rallies. Bueno, eso puede que sea más caro, digo yo. Tienes que cambiar las ruedas cada vez. Claro. No sé qué valen las ruedas. Por suerte yo las cambio una vez cada 10 años, pero cambiando las ruedas, que si reparando no sé qué, para luego volver a hacerlo el próximo fin de semana o el próximo mes. Tenemos un hobby caro, pero hay hobbies mucho más caros como irse de fiesta. ¿Eh? Sí. Irse de fiesta con las de la ley, ¿eh? No hacer el botellón. Con las de la ley. Hombre, pues. Sí. Si te vas en plan místico, sí. Ahí sí que
Biscobob is now following. Muchísimas gracias, Biscobob. No tengo el placer, pero gracias por pasarte por aquí. Pues sí, hay vicios muchísimo más caros, está claro. O sea, yo, mira, simplemente, antiguamente cuando daba clases de canto para hacer teatro, como te he comentado, yo me gastaba en cada clase de canto, cuando las hacía individuales, creo que eran 45 euros. No, 40 euros, 45 minutos de clase. O sea, flipa. ¿Cómo? Y daba una semanal, minuto, ¿eh? Daba una semanal, o sea que... O sea, la de jueguito que me compro yo con eso ahora. O sea que, ya claro. Te digo que son momentos de la vida, simplemente. Yo lo veo así. Yo me he tirado muchos años sin comprar nada. Y prácticamente que si encendía la Play era para echarme un FIFA. O sea, así te lo digo. Triste, pero es lo que hay. Triste para como veo el mundo del videojuego ahora mismo, ¿sabes? Pero porque me ha cambiado la concepción. Lo disfrutaba. Efectivamente. Y ahora, pues, no sé, no concibo el ponerme en ese plan otra vez, ¿sabes? No me voy a jugar a Fortnite, primero porque no me gusta, los juegos online me parecen cada vez peores, y yo qué sé, y yo disfruto más eso, de ponerme un RPG y echar ahí un montón de tiempo, o ponerme un, yo qué sé, el Marvel Spider-Man me está durando yo qué sé cuánto tiempo, pero es que me lo voy a hacer 100%, y no, hasta que no lo acabe no descanso, ¿sabes? Y no sé, al final son momentos de la vida. Dice por aquí, recibía, no daba. Diferencia entre dar y recibir. ¿El qué? No sé qué metedura de pata he hecho. O puede que yo, ¿eh? No, he sido yo, seguro. Mi tío me corría a mí, nada más. Está ahí para ahí mete puyas, nada más. Total, ahí está la convicción. Dice, siempre nos quedará Isaac. Imagino que es The Binding of Isaac, que también me tiene todo enganchado, ¿eh? Eso sí es verdad. Juegos de ese estilo, para mí son la caña, tío, actualmente. Porque es el típico de, tengo ganas de jugar, pero no puedo, cojo, pum, y metes el cartucho en la Switch, te pones en portátil, le echas 20 minutos, me matan 3 veces, fuera, se acabó. Ya he jugado hoy, ya me quedo tranquilo, desconecto. Ah, vale, la clase de canto. Sí, recibía, efectivamente. No, yo no impartía, yo las pagaba para recibirlas. Si no, tendría dinerito, sí, de verdad. Sí, estaría montanerdola como está mi profesora, la cabrona. Ojalá no me esté viendo. Total, pero bueno, eran otros tiempos. Algunos vicios son más caros que otros, efectivamente. Conclusión del apartado número 3. Apartado número 4, bien cortito también. Más o menos lo has comentado también. ¿Cómo refrenas los impulsos de compra? A veces no se puede. No, tal cual. Y ya te digo, creo, no es para tirarme flores, pero uno tiene que ser realista. Creo que soy muy frío en muchas cosas. Y sé no pasarme, excepto con eso. O sea, domino toda mi vida al 100%, sí. Pero ese apartado no. Ese apartado tengo que hacer como, yo qué sé, clases. Pues mira, tengo que ir a clases casi para refrenar eso. A terapia. Coleccionista anónimo. No, esto es un poco por terapia. Claro. Por suerte, a esa cifra, a esa horquilla que te he dicho de dinero... Pero cuando yo vivía solo, sin pareja y todo, era el 80% del sueldo se iba para eso. Claro. Yo me he hallado en esa etapa meses atrás. Ahora mismo no. Ya ahora estoy otra vez contenido. Pero he tenido unos meses que... tremendo, ¿eh? Tremendo. O sea, cuando nadie te frena y tú dices, pues mamá, y... Sí. No, y hay que decir, hasta que llegue, que después lo piensas y es lo que te pasa, y decías tú antes, ¿en qué me gasto esto? No tienes por qué gastártelo, ¿no? Pero yo qué sé, por lo menos dices, cuando ya tienes cierta curiosidad y una edad, a mí me pasa, y dices tú, pues para tener dinero para en el banco, el poquito que gano, pues prefiero invertirlo, y no invertirlo en juego, pues esto para mí es un hobby, o sea, yo no tengo intención ni por un asomo de vender todo esto, a menos que, de verdad, me vaya mal en la vida y no me quede más cojones. Pero sí, a lo mejor, yo qué sé, tú, como te meten por los ojos las criptomonedas, las acciones, los inmuebles, no sé qué, ¿dónde vas a comprar tu inmueble? Sí que yo que tiene 2 meses de trabajo, ¿sabes? Tiene 2 segundos de paro, como decía mi padre, que me estás contando. O sea, no se puede. Y a veces se nos va... Y mira que hay un tema que puede que me vaya un poco. Yo pienso como tú, yo no me voy a vender nada. Pero, chico, un CD no es eterno, ¿eh? Un cartucho lo puedes reparar. Pero los CDs pero se mueren. Un CD se muere. Y aun mi pesar, aunque estoy gastando como un loco, yo creo que antes de 20 años tendré que deshacerme de al menos de CDs, DVDs, Blu-rays. Sí. O sea, pero ¿tú consideras por qué te da miedo que se estropeen y prefieres quitártelo de en medio antes? ¿O por qué? Sí, yo te voy a explicar una anécdota.
cuando el 80% de mi sueldo se iba por juegos, me dio por las placas recreativas. Bueno, me dio por ahí. Y por Neo Geo en recreativa y todo. Y yo llegué a tener media habitación llena de placas. Tenía un Alien vs Predator de CPS2, no sé si te suena. No. De Capcom. Un beatemap. Sí, vale. Muy caro, que nunca ha salido en consola. Yo un día lo puse, lo conecté y no funcionaba. Ostras. Vale, o tiene una placa recreativa, un mar de condensadores, de cables punteados, de no sé, de todo. De EEPROMs, de RAMs. Y dije que yo cuidando esa placa que vale un dineral, no va, y la tengo que ir a reparar. ¿Quién me repara eso? Y dije, a tomar por culo, me lo vendo todo. Y me lo vendí todo. Porque, y encima esas placas tienen una batería suicida que cada X años te las tienes que cambiar. Porque si la cambias antes de que... si no la cambias antes de que se gaste, el juego se autodestruye. No te explota la habitación, pero la información de los chips se va a la mierda. Y que tienes que conectarla a una pila temporalmente mientras que la cambie, como si fuera una operación a corazón abierto, que tienes que infundir por otro sitio. No me lo puedo creer, tío. Tienes que conectarla a una pila y tienes más o menos una hora, dependiendo de tu técnica, para cambiarle la batería, y tienes 7 o 8 años más. No me lo puedo creer, tío. Y claro, yo tenía todas las placas con un papelito, 1 de noviembre del 2000 no sé qué. ¿Qué dices, tío? Y... eso ya, pero ya, claro. Eso es enfermizo, tío. Claro, es que eso es una locura. O sea, muy claro, guay, yo decía... Ahora, eso sí, las mejores experiencias que he tenido yo jugando videojuegos son con placas recreativas originales, en tu tele. Pero cada día te despertabas, mira, yo lo tenía en un armario y decía, habré perdido una hoy. Claro, es tremendo, ¿eh? O sea, y eso va a pasar con los CDs dentro de 20, 30 años. Yo creo que la humedad y algunos tipos de factores ambientales favorecen o relentecen ¿no? un poco el proceso de deterioro. No sé hasta qué punto, ¿no? Pero hay cosas. A ver, estoy muy catastrofista. Seguro que hay muchos juegos de Play 1, por ejemplo, que dentro de 100 años los pones y te va bien. Claro. Pero no todo. No todo. Mira, por ejemplo, Wii U tiene un disco de muy mala calidad. O sea, tiene como un reflejo en forma de olas, que yo no sé qué pasa, pero por ejemplo, yo tuve un Nintendo Land, para no mentirte. Tuve dos. Hasta el tercero que compré no conseguí que me lo cogiera la Wii U. Y lo probé en tres Wii U distintas, ¿eh? O sea... ¿Pero te era barato? Sí, porque valía 4 pavos en su día. Pero es que ese juego ya lo cobran en Game a 15. Y dices tú y yo, 15, 15, 15, que lo que hice fue coger la garantía de C y decirle, no me va, no me va, no me va. Pero entre el no me va y el no me va, tuvo que pasar un año en el que me dio la neura y probé todo lo que tenía por aquel entonces. Desde ese momento hasta ahora no he vuelto a probar nada. O sea, yo hay veces que digo, ¡oh, es barato! Y lo compro, y me lo llevo, lo limpio, y lo más básico que debería hacer, que es pum, y mirar disco, no lo hago. Y cuando lo hago y veo los rayones, hago ahí. No pasa nada. No ha pasado nada. Bueno. Entonces, bueno, pregunta por aquí mi tío otra vez. Dice, eso no se estropea, ¿no? No son soportes magnéticos, por ejemplo, lo de la placa. Que has comentado antes. No se estropea, pero yo qué sé, como cualquier aparato electrónico de los 90, un día lo pone y no funciona. Sí, sí. ¿Por qué? Puede que sea un condensador de mierda, pero yo no tengo los conocimientos, ni tengo soldador ni nada para cambiar. Y con un tester, a ver cuál de los 50 condensadores que hay aquí, claro. Es complicado. Corpetí, buenas tardes. Y Lagunville decía que el coleccionismo es como las Pringles, ¿no? Cuando haces pop ya no hay stop. Totalmente. Sí, totalmente. Estamos tocados por la vara divina, ¿no? Por el dedo divino de la tara. Pero bueno, es curioso, ¿eh? No me esperaba que hubieras tenido ese tipo de sistema, por llamarlo de alguna manera, pues es que yo no me lo imagino. Yo tengo un amigo al cual le quiero hacer una entrevista que no tiene nada que ver con la ruina, o sea, será una entrevista paralela, porque se está hace de forma autodidacta total máquina recreativa de madera y todo el rollo, con vinilo, pero no como las cutre que enseñó Spinecar hace poco en un vídeo, que eran feísimas, que te mezclaban Sonic con Mario y demás. No, o sea, le quedan al nota, pero tremenda. Y encima es que te pones a buscar en Wallapop y dices tú, o sea, es que este, aun aumentando su beneficio un 20%, la seguiría dejando más barata. Y tengo ganas de hacer la entrevista y que la gente lo conozca, porque claro, el problema es que para hacer envíos de esas cosas y demás es una movida. Pero la experiencia de poder jugar con controladores magnéticos, de esto, con un joystick de 8 posiciones magnético y demás, tus botones,
Para los juegos claro. retro es una pasada. Y además que le metes una Raspberry y pff, a correr, ¿sabes? Y eso te emula hasta Play 2. Es una locura. Y después le puedes coger estos mandos USB, no sé cuánto, por si la quieres poner en una tele. Bueno, yo qué sé. Eso tiene un montón de movidas. Me lo explico un día, pero digo, yo ya iré para tu casa y la veré en persona. Yo de esto no me entero de un carajo. No eso es todo el mundo, claro. Así que nada, vamos a continuar. Ahora va el apartado que a mí más me gusta, a mí y a la gente que está aquí, sobre todo cuando enseñas cosas. Pero ya os advierto que Sergi no nos va a enseñar gran cosa hoy porque dice que no tenía orden suficiente y a mí se me olvidó aclararle que la gente solía enseñarlo. Así que nada, vamos a intentar hacer lo que podamos, no hay problema. Bueno, Google te lo va a enseñar. ¿El qué? El Google te lo va a enseñar. Google lo va a enseñar. Bueno, si dice algo que no sea sumamente conocido, ya me encargo yo de meterlo en pantalla así deslizante como he hecho otras veces, muy cutre, porque yo soy así, ya lo sabéis. Pero bueno, no pasa nada, por lo menos que veamos el tema. Entonces, pasamos ahora al punto número 5, que es la colección. Entonces, claro, las colecciones son muy amplias. De cifras hablaremos al final. Vamos a hablar ahora de cosas curiosas, de cosas caras, de cosas que fueron un chollo, de cosas que han sido un chollo a día de hoy. Así que vamos a empezar por lo más básico, lo más caro que tienes en la colección. Lo más caro que se paga hoy en día para una unidad, ¿eh? Sí, porque lo tenían bifurcado antiguamente, pero creo que no lo tengo ahora mismo. Entonces dime lo más caro actualmente y después, si quieres, lo que te haya costado más caro, que no es lo mismo. Vale. O sea, precio de mercado y lo que tú hayas pagado. Lo más caro que tengo yo, creo, creo que es un Sonic Wings 2, un Aero Fighters 2, que es un juego de naves de Neo Geo Ice. Espérate, porque esto sí hay que buscarlo, porque yo por lo menos aquí me pierdo. ¿Sonic Wings? Sonic Wings, alas de Sonic, ¿no? Ajá. Sonic Wings, Aero Fighters de Neo Geo. Sí, vale, el 2. Voy a poner una imagen en pantalla, un segundito. El 2, además. Vale, espérate, porque esto va a pedales. No le puedo pedir muchas cosas. ¿Este qué es? ¿Japonés o lo tienes en versión algo? Japonés, ¿no? Eso es japonés. Vale, entonces tengo aquí la portada. Dame un segundo. Ese juego no sé cuánto vale, pero yo creo que vale entre 800 y 1200, dependiendo. Ahí lo estáis viendo. Estado. En pantalla, ¿vale? Me estoy tapando mi cara y a Sergi me lo estoy tapando. Este de aquí, por si no lo conocéis a alguien. Yo no lo conocía, desde luego. ¿Vale? Quito y ya puedes seguir comentando. ¿Y cómo es tan caro este juego, tío? Todos los champs. Neo Geo, bueno. Neo Geo, ¿qué coño te voy a decir? Neo Geo, Shotemap. ¿Quieres más? ¿Cuánto puede valer esto a día de hoy? Yo creo que vale entre 800 y 1200, dependiendo del estado. ¿Completo? Sí, completo. Joder. Bueno, los juegos de Neo Geo llevaba un manual y ya está. Sí, ¿no? Tiene más. Bueno, y su carátula y su caja gigante, ¿no? Bueno, sí. Eso que... Caja, carátula y cartucho. Pero no llevaba mil panfletos como otros juegos. Sí, como ahora algunas cositas, ¿no? Que nos traen. Pues, curioso, curioso. ¿Y qué...? Está entre ese y voy a decir otro, que este, ya te digo yo, que lo voy a tener que buscar porque hasta me cuesta decirlo. Uh-huh. A ver si no lo... sé el nombre japonés, también es japonés, pero es el Battlemania 2 de Mega Drive. ¿Battlemania? Sí. No sé si va junto o separado. Vale, vamos a buscarlo. Battlemania 2 de Mega Drive. Bueno, aquí tenemos este maravilloso por 9,07 euros. Pero evidentemente, repro de AliExpress. Gloria bendita AliExpress. Ahí lo estáis viendo. ¿Y este qué es? ¿Otro champ o qué es esto? Sí, es un champ horizontal en ese caso. Vale, sí, estamos viendo algunas imágenes por aquí. Oye, pues no lo conocía este, ¿eh? Este juego debe valer unos 1000. Mil pavos. Por tanto, dependiendo del estado, es o el otro que te dije o es. Tremendo. Esto es tremendo. Mil pavos. Dice Alraiz que expliques dónde lo compraste. Si se puede. ¿Cuál de los dos? Porque Alraiz estuvo en el Sonic Wings, delante del Sonic Wings. Vale. Nos fuimos a Japón, todos los coleguitas. Lógicamente, en ese momento coleccionaba yo y Alraiz, aunque a más bajo nivel. Y ahora ya se está poniendo a tono, cabrón. Sí. y yo dije, bueno, yo iba comprando sobre todo juegos de lucha japoneses que me encantan, de Play 2, a 1, 2, 3 euros, 5, 10, bueno, pero iba comprando así. Y yo decía, el último día, en Tokio, en Akihabara, con lo que me haya quedado, y mira que iba más pelado que el culo un mono, ¿eh? En ese momento. Digo, lo poco que me queda, yo me compro el juego más caro que pueda con el dinero. Y me acuerdo que me quedaban 440 euros.
en yenes, bueno, no sé cuánto era. Y me fui al trader, como tu nombre, me fui al trader, que es maravilloso, ni potato ni nada, al trader. Y me fui allí y dije, a ver, ¿dónde voy? ¿A Neo Geo? ¿A Saturn o a Mega Drive? En ese momento estaba muy metido en Saturn. Y dije, hombre, no el caché, porque aquí no estamos para fardar, ¿no? Pero la sensación de comprarte un juego de Neo Geo caro, eso no pasa cada día. Imagino que no. Ni no de lo los otros. Yo ni, no lo sé. Ni de los otros, pero vaya. Y dije, mira, ¿qué hay? Y me acuerdo que había un Last Resort, que era un juego un poco más común, y ese Sonic Wings, por el mismo precio. Y dije, el Sonic Wings. Y el año pasado, pues buscando, pues vi que estaba en esa horquilla de precios que te he dicho. Joder. O sea, me costó a mí 440 euros. Que también es un dinero, ¿eh? O sea, que se ha duplicado, pero que sí. Es un dinero. Es un dineral, pero dije, a Japón no voy a volver nunca más. No, está claro. Bueno, por lo menos no en ese plan, porque ya Japón incluso ahora dice la gente que es caro. Que han subido los precios también allí bastante, que ya se están dando cuenta de lo que pasa y bueno, al final pues es normal que pasen estas cosas. Al final se acaban dando cuenta, se coscan de la situación los coleguitas japoneses. Aún así vale la pena. Bueno, para depende de qué sistema, continúa valiendo la pena ir, ¿eh? Pero ir expresamente, pues tienes que ir al menos con 10.000 bajo brazo, ¿eh? Si no, para que te valga la pena y todo, claro. Sí, bueno, pero eso sí ya pretendes traerte para que lo que tú te has comprado para ti te salga gratis, a lo mejor, pero si no... Bueno, claro. ¿Sabes? Porque eso es una inversión mayúscula. Yo creo que una persona... Ya simplemente el hecho de ir a Japón, que yo lo hablé con un colega antes del COVID, dijimos, venga, pues dentro de 3 años nos vamos a Japón, vamos a ir guardando 30 euros cada uno todos los meses que él quería. Hacemos una cuenta en el banco. Digo, ¿dónde vas? Mira, ¿qué hago con dinero tuyo, chiquillo? Digo, tú guarda lo tuyo que yo guardaré lo mío. Hazte de rollo. Así que así fue la historia y jamás pasó. Jamás nos fuimos, o sea... Y ahora encima... Vale el dinero, claro. Es un destino carísimo. Es que no sé cuánto puede costar los vuelos y de vuelta. ¿1.500, 2.000 euros? Es que no lo sé. ¿Qué va? Por 500 y pico nos fuimos. Ida y vuelta. Si te lo planteas bien... 500 y pico, lo cogimos con 11 meses de antelación. Claro, claro. Vale, eso. Esa es la historia, digo. Es que el problema son las vacaciones a día de hoy. Y allí es carísimo todo. Bueno, pues me hinché a ramen de 7 euros pues, un día tras otro. Sí, ¿no? Otro, pues se irá a comer sushi cada día. Yo me pillé un juego de Neo Geo. Pues, cada. Prioridades, ¿no? Prioridades. Desde luego, yo con mi novia no puedo ir. No puedo ir porque si claro. Se me desesperó en Londres, que visité, no sé si fueron 4 o 5 sex y llevaba la lista de prioridades hechas. O sea, para ir allí y decir las notas, ábreme la vitrina, dame esto, esto, esto y esto. Sácame, manual, no tiene manual, venga, todo fuera. O sea, yo echaba literalmente 15 minutos por cada sex. Y hubo un día había uno que hablaba español y empezó a hablar conmigo porque claro, yo intentando, me decía en nota que si coleccionaba Steelbook, que si no sé qué, me empezó a enseñar la colección de Steelbook suya, la tenía allí en el C. Digo, cabrón, eso, ¿ah, sí? Eso es todo lo que te entra a ti de la gente y te lo va quedando, no me jodas. Y claro, nota se reía. Y el otro, cuando yo no sabía de explicarme del todo bien, pues lo iba traduciendo. Y claro, me lié allí a hablar con él y mi novia allí en la puerta. Y yo, me voy porque me busco el divorcio, ¿eh? Cada minuto en esa sensación es un logro, ¿eh? Cada minuto que pueda rascar en esa situación, perdón, sí. es mucho. Sí. Así que nada, pero al final me vine cargado, ¿eh? Me traje 40 juegos de Londres. Que se bueno. Pronto, o sea, llené la maleta, que flipa. Eso fue tremendo, tremendo. La verdad que muy buen viaje. Está por aquí una persona nueva, Alba Ra, bienvenida. Al directo, no sé si... Esa es mi mujer. Ah, es tu mujer. Esa es mi mujer. Ten cuidado que ya te están vigilando entonces, ¿eh? Bueno, pues, creo, vaya. Sí, pues lo más probable es que sí. Lo más probable es que lo sea. Ahora cuando me otorgo la mujer de otro, ¿no? Y te iba a preguntar también, el que me has dicho que te costó... espérate un momentito. ¿El caro que tiene es el Battlemania entonces o el Wings? No. El Sonic Wings. Ah, bueno... los dos los tengo, dependiendo del estado, uno más caro que el otro. Vale. Entonces, vale, sí, es la mujer de Sergi, nos confirma por aquí. Vale, entonces, la segunda pregunta de este pequeño apartado era, ¿esto ha sido lo que has pagado más pasta o lo que vale más? O sea, ¿llega a pagar más de 440 euros? No, ¿no? Sí, una vez. Ah, vale, pues ese es el que me falta entonces. Había un juego que lo tenía...
era mi némesis. Era mi némesis ese juego. Llevaba años buscando. No llegó la oportunidad de encontrarlo barato y tuve que pagar el precio de mercado. Castlevania de Mega Drive, versión japonesa, que se llama Vampire Killer. Vampire Killer. Creo que sí. Sí, puede ser. Bueno, el Castlevania de Mega Drive japonés. Ese juego me acuerdo que yo tenía un Opal. Sí. Que me costó 50 euros. Coño. Y yo quería japonés porque va sin censura. Bueno, que los querían japoneses. Uh-huh. Y le dije al fulano de la tienda, ¿tú cuánto vale el japonés? 125. Y dije, pues me vendo el PAL y me compró el japonés. El PAL me había costado 50, lo vendía 75. Hablo de años, ¿eh? Uh-huh. Y dije, los 75 para el japonés, voy allí, digo, te compro. Y dije, ha subido 200. Y dije, me cago en mi calavera, ¿sabes? Y dije, bueno, ya lo encontraré. Y cada Navidad iba al camello de los videojuegos. ¿Cuánto vale el Castlevania? 300, 400, cada Navidad. 100 euros más. No me jodas. 500, 600. Y hubo un momento, me gustaba mucho coleccionar PC de caja grande. Sí. De los 90, Monkey Island, sí, sí, Broken sí, sí. World, etcétera. Y yo cuando vivía solo, pues tenía una habitación y otra habitación con un PC retro para jugar a esos juegos. Uh-huh. Y claro, al venirme a vivir con la mujer, pues imagínate tú que a tu mujer le dices, ¿ves esa habitación que nos sobra? Pues voy a poner un Pentium 2 del año 98 para jugar estos jueguecitos una vez al año. Bueno, vaya, te mata, ¿no? Y dije, pues mira, todos los juegos de PC de caja grande me los voy a vender. Y saqué unos 1000 euros y dije, 600 al Castlevania. Doloroso, ¿eh? Y no sé qué vale ahora mismo. Supongo que 700, no creo que haya subido mucho. Y tuve que hacerlo así, venderme, pues imagínate, Monkey Island 1, 2, Broken World 1, 2, Larry... Bueno, aventura gráfica por un tubo. Joder. Para conseguir un juego. Es una putada, ¿eh? O sea, bueno, depende de cómo te lo plantees, evidentemente, ¿no? Pero a mí me dolería, tío. Porque esos juegos también los conseguiste con mucho cariño y esfuerzo, ¿sabes? Totalmente. Pero en ese momento te puede el Castlevania, pero es que pensás simplemente que el Castlevania te pudo haber costado, vamos a tirar en plan cabrón, 200 euros, porque sí. No te respetaron el precio inicial. Y decir, tú estoy pagando 400 euros más que la segunda vez que me dieron el menor precio que me he encontrado por este juego. O sea, sí, sí. A ver, que es una locura que yo en menor medida me ha pasado y todavía no he pasado por el aro. Pero quizás algún mes que no compre nada o lo que sea, diga, venga, pues este me metí el caprichito. Pues a mí me encanta Pokémon y yo colecciono Pokémon, pero me es imposible y es que no puedo. O sea, yo no puedo gastarme, como piden por ahí, 180 pavos en la edición Pokéwalker del Pokémon Oro, ¿sabes? Porque es que yo ese juego, aunque sea suelto, sin Pokéwalker, me lo he encontrado por 15 euros en game. Cuando no coleccionaba. Y cuando jugaba los juegos de DS en R4. Y a posteriori me he encontrado el negro 2, el blanco 2, el negro y el blanco, que eso sí que los tengo, he tenido suerte, me los encontré hace mucho tiempo en game por 10 pavos. Pero el blanco 2, negro 2, el plata, el oro y el platino, me los encontré en un intervalo entre 25 y 35 euros. Que dije, bueno, es un precio razonable, pero yo en ese momento estaba en modo, cuando me acababa de crear el canal, que era juegos de más de 10 euros, no. O sea, de más de 10 euros, ¿eh? Flipa. Claro, yo es que cobraba 600 euros cuando empecé a hacer máster. No, claro. O sea, y dando gracias, era una beca. Yo no me podía permitir eso si pagaba piso, pagaba agua, pagaba luz. No, no, no. Hay que vivir primero, ¿eh? Efectivamente. Vivir, claro. Y aún a día de hoy, con un trabajo medio decente, me duele. Pero es un factor subjetivo, porque después veo un juego que sé que es raro de cojones y aún sabiendo que los Pokémon cada día suben más de precio, soy incapaz de decir 50 pavos. Porque como los vi a 25-30... Estoy emperrado en encontrarlo por ese precio. Y yo, que son 20 euros de diferencia, que no son 400, como, ¿sabes? Pero no puedo, no puedo. Es algo que me supera. Y como ya sea por encima del precio de mercado, o sea, del precio de salida, ahí me explota la cabeza, tío. O sea, yo, aunque sean 2 euros, tío. O sea, cuando Shin Megami Tensei 5 empezó a desaparecer, yo dije, prefiero quedarme sin él. Y mira que tenía ganas de tenerlo y sobre todo de jugarlo, que todavía no lo tengo aquí. O sea, me lo pilló un colega y todavía no ha llegado. O sea, lleva ya meses. Y hace poco vi un chaval venderlo por 37 abierto y digo yo, que es que estaban especulando con él antes de salir, tío.
con eso de que solo iba a salir una remesa en Switch, como pasó con 13 Sentinel, con Crystar de Switch y con la versión para España de Play 4, es tremendo. Entonces, ya dices tú y yo no puedo acaparar tanto. Ahí sí que soy yo coherente, ¿sabes? Con mis gastos. Digo, yo prefiero gastarme 200, 300 euros en un montón de juegos de 5 euros antes que... Yo qué sé, porque no es por cantidad, es porque me satisface más, tío. Otro le satisface más así, eso, ¡pum! Es por eso que te decía que cada uno colecciona a su manera y no se puede meter uno con lo que hace el otro. Efectivamente. Eso... Claro, yo he visto un tío que coleccionaba packs, bundles de consolas de 360. Sí. Y las quería todas las del mundo. En Japón hay algunas de exclusivas. Pues se pagaba pues 400 euros por una Xbox 360. Uh-huh. Lógicamente no se iba a abrir ni a hacer funcionar esa consola. Yo me quedé así, coño. Y hay gente que colecciona y lo emula. Coño. Uh-huh. Y pues mira, a mí me dirán, ¿y por qué coño quieres los japonés? Pues mira, es mi manía, ¿no? Pues sí, ya está. Pues lo mismo que tío, yo me acuerdo que gastarme más de 50 euros en un juego retro, estábamos locos. Superé, al cabo de los años superé. Luego la barrera de los 100, que yo, pero estamos locos, ¿no? También. Y mira ahora. Pues sí. No digo que sea el camino a seguir para todo el mundo, no, ¿eh? No, por supuesto. Ni mucho menos. Es el que tú has seguido, es tu realidad. Punto. Exacto. Ya está. Que ni es mejor ni es peor que otra. Yo la veo, ya está. La que tú te has podido permitir, como tú has considerado que tenías que actuar a ese respecto. Ya te digo, yo, mi situación, yo me considero todavía estudiante, porque al final está doctorándome, aunque tenga mi contrato y todo el rollo, me siento en esa situación. Es como, yo, tú no te puedes gastar el dinero de tu formación, aparte de en vivir, que ya me chupa la mitad del sueldo mensualmente, solo la casa, el agua, la luz, la comida. O más de la mitad del sueldo, claro. ¿Qué hago? ¿El resto me lo pulo entero? ¿Tiro de ahorro? Uno tiene que ser coherente con sus posibilidades. Claro. Pero entonces... Yo me he llegado a gastar muchísimo, pero una cosa sí que no la he hecho nunca, ni en Japón. Nunca me endeudé, que hay gente que se ha endeudado. Sí. Por juego. Joder, yo ahí sí que no voy a llegar a ti. O sea, no voy a llegar, pero ¿por qué no? Porque desde bien pequeño he sido muy cabal con eso y me han educado bien en ese sentido. Y es verdad que ahora, pues, dices tú, tengo más dinero, puedo permitirme ciertas cosas. Pero, no sé, siempre va a estar ahí la tara psicológica y ese factor subjetivo. Yo, como te digo, yo pasar por encima del precio de salida... O sea, hace poco dije en el canal que lo máximo que me había gastado en un juego eran 48 euros. Y después me acordé de Persona 4 Golden de Vita, que ya valía 100 pavos la versión para España. Y apareció una en Wallapop a 50. No le regateé al nota. Le dije yo, te pago una parte por PayPal para que el seguro no me supere de los 60, porque más de eso no quiero pagar. No sé cuánto costaba de salida. Igual eran 50. Y entonces sí hubiera superado el precio de salida, pero... Yo creo que no superaba. Era entre 45 y 50, puede ser. Yo lo compré de salida. Pues mira, ahí he pecado, ¿sabes? Y después, por ejemplo, con un Pokémon que en el fondo me llama más tenerlo, porque al final Persona es una saga que ha sido más por el boom que ha tenido y la fama que ha ganado y demás, que me atrajo tanto cuando la empecé a conocer, y por eso lo pillé, pero la mayoría de juegos, ya te digo, o sea, no los pillo por eso, por orgullo, llámalo así, porque es lo que es, o sea, se llama orgullo, es decir, no. Son tus reglas. Ahí está, cada uno se impone las que considera oportuno, pero es curioso que cada cual tiene sus manías a ese respecto, ¿eh? Voy a pegar un buchito. Que estoy deshidratado. Continuamos si quieres entonces. Venga. Vamos ahora por el juego más raro que tienes en la colección. A ver, supongo que son esos dos que te he comentado. Esos dos más caros. Juegos raros. Hombre, hace unos años te hubiese sacado una placa recreativa que no las hubiese encontrado en tu vida, ¿sabes? Uh-huh. Eso era raro, pero raro, raro, ¿no? No era tan fácil como irse a Ibai y meterle a click. Ahora mismo, juegos raros, pues yo qué sé. Yo siempre digo que tengo un Shenmue 2 de Xbox australiano. No sé si es raro o no, pero bueno, para mí es raro tener un juego australiano. O yo qué sé, no sé. Es que siempre me voy a juegos caros. No, los juegos caros los más raros. No va por el tema caro en este caso, que normalmente van de la mano, ¿no? Pero simplemente, pues yo que sé, hay gente que se la toma hasta en plan coña y me saca un cartero opaco, ¿no? Que un juego de Play 2 mierda que ya es meme absoluto, ¿no?
Pero bueno, bromas aparte, yo qué sé, hay juegos. Mira, ¿qué te digo yo? Pensando así, que ayer lo saqué para hacer un TikTok y al final no lo hice. Flower Sun and Rain, por ejemplo, un título de Nintendo Sí, sí, DS sí. que viene de PlayStation 2, que tenía una versión japonesa. Por lo menos tú que coleccionas japonés, tienes incluso esa versión japonesa en Play 2, no lo sé, ¿eh? No la tengo, pero mira, sí, vamos a por eso. Play 3, me acuerdo de PlayStation 3. PlayStation 3 me encantaba coleccionar. PlayStation 4, tengo juegos, pero no la colecciono. PlayStation 3 me encantaba coleccionarla porque había solo una cosa que se salía de la tangente. Y eran los juegos exclusivos asiáticos. Los de Play Asia. Básicamente, juegos que salían en Hong Kong, solo en Hong Kong, en inglés o a veces en español. Y tengo algunos juegos de ahí, tengo el Rain, no, Lost in Rain o Rain, no sé cómo se llama. Salió en inglés, es un juego de... ¿Cómo se llama? Vamos a buscarlo porque no, no lo conozco, ¿eh? Japan Studios. Japan Studios que ha cerrado. Los sin Pero se rey. llama Rain, de lluvia. Ah, espérate, creo que sí me suena. Espera, espera, espera. Uf, espérate, que me he equivocado. Voy a ir buscando mientras que me comentas algunos títulos. A ver si doy con él. The Rain, PS3. A ver si. A lo mejor Sí, Rain a tendría seca, que ¿eh? salir. Claro, es que me sale Heavy Rain, que es lo malo. No, es un juego medio indie, medio Puede un ser poco este. raro. Puede ser este para la gente que está por Salen. ahí. Dos personas corriendo en medio de una calle entre verde y negra, ¿no? Y muy oscurecida, vale. Qué Ese. guapo. Pues fíjate, se puede comprar en Ningning Game por 29,09. Edición Ah, ese es japonesa, ¿eh? japonés. El Que japonés. está en japonés. Claro, esa es la historia. El La asiática es la tocha. asiático está en inglés. Vale. Y pues allí, yo qué sé, un juego de Vita. Hay un juego de Vita. Oreshika se llama. Creo que se llama Oreshika. Es un juego que salió aquí en digital. En japonés, supongo que salió en Japón. Y salió también en Hong Kong. Pero yo no lo encontré en Hong Kong. Tuve que irme al mercado de Singapur para encontrar el Oreshika traducido al inglés. Joder. Y lo vendía un tío casi clandestinamente en su garaje. ¿Serio? Muy Sí, sí, fuerte sí. el tema, ¿eh? Oreshika. Sí, lo estoy enseñando en Oreshika. pantalla ahora mismo. Sale un barco en la Sí, portada. es muy One Piece, Sí, muy One Piece, sí. Y ese juego, si lo quieres en, ¿cómo se llama? En inglés, pues tío. te tienes que ir, bueno, ahora a mercado de segunda mano, pero te tenías que ir a Singapur en ese Joder, momento. chaval. Flipa. Tremendo. Pues ¿Ve? sí. Pues sí, este tipo de cositas más bien a lo que hacía referencia aquí, ¿no? Porque siempre al final asociamos lo raro a lo caro. Y yo qué sé, pues para mí, dentro de mi colección, pues yo qué sé, yo no tengo cosas raras, porque yo no colecciono tiradas limitadas, no tengo juegos asiáticos, no tengo ediciones coleccionistas prácticamente ninguna, por eso de que cada uno colecciona como quiera. Entonces yo me voy a juegos que por H o por B son más desconocidos, por eso te nombro el Flower Sun and Rain. O por ejemplo, ahora que estoy con Nintendo DS a tope, Away es otro título así un poco rarete de DS. Que no caro, ¿eh? Porque es que no es caro. Además, multi 6 por lo menos. O sea, que te lo puedes comprar en cualquier país a precio de saldo. O Contact, que a lo mejor lo conoces si te gustan los RPG. Oh, este juego, mira, te dije el Castlevania, que es uno de mis némesis. Ese, el Contact, llevo detrás de él meses, ¿En años. serio? Y es porque lo quiero a 20, 25 y me lo encuentro siempre más caro. Lógicamente podría ir, toma, lo compro y está. Tío, Pero lo quiero. en Vinted me costó. A mí me costó precio fijado, 16. Pero vino con un lote de cosas y la llevé al Game del tirón. Y me costó Bueno, 4 pues euros, creo. eso es lo que estoy buscando y Casi, no lo casi. encuentro. Pues habrá El subido de Contact. precio hace nada, porque te prometo que el Contas ese lo compré, para no mentirte, hace 3 meses. Bueno, Y te... no vale más de No, no, 20-25 no, no, euros no. ese juego. No, no. En España sí. Porque al final Bueno, en tiramos de España sí. picaresca, ¿sabes? Tú lo quieres comprar en España y ya, Claro. pues, bah. Pero en Vinted, que es la misma versión encima, no cuesta Sí, trabajo encontrarlo. es idéntico. Y Efectivamente. me acuerdo, mira, hace un mes me fui de vacaciones. Y me fui a Francia y pasé por una tienda retro y justo esa semana estaban de vacaciones. Ellos. Estaba cerrada. Y miré así. Cago en Dios, el Contact ahí a 15 euros. Y me cago en Dios, te rompo el... Le Y hubiera no, dejado no, una no, pegatina a la puerta. Mira, soy de España. Este es mi número. Llámame no. y me lo manda por 20, por favor. Envíamelo. Bueno, no, no. Se me resiste el cabrón. Bueno, acabará apareciendo. Nos comentaba por aquí el Strata, que también colecciona y juega muchísimo.
que el Reign de PS3 es un juegazo y que el Oreshika este que nos has comentado también es un juegazo, que lo jugó en digital. Sí. O sea, hay gente que le suenan estos títulos, pero es verdad que la mayoría de los mortales pues no nos suenan, ¿sabes? Yo siempre lo diré, cuanto más aprendo, más me di cuenta de lo poquito que sé. Esto es un poquito Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada y todo el rollo ese, pues va así. El ámbito del videojuego es infinito. Y como me meta en el mercado retro, ni puta idea. Y ya en mercado fuera de Europa, cero. Pablo, buenas tardes. ¿Qué pasa, amigo? Esto es tremendo. Pasamos ahora a un apartado que a mí me hace mucha gracia. Este me encanta. Es la mayor decepción. Y como creo que ya te he explicado, esto puede ser pues decepción jugable o decepción de que lo compra y te lo pone el tío en el anuncio níquel. Y cuando te llega a casa, pues llega, como le pasó a un colega mío el otro día, que no sé si está por aquí, que le desmontaron la caja de Game Boy Advance para que no se doblara. ¿Sabes? Y le habían quitado todos los moldes y todas las cosas y se le habían mandado plano. Entonces, pues, bueno, algo así. Te dejo a ti pensar. ¿Y no se puede volver a montar bien? Pues no lo sé, no lo he preguntado. Creo que era Corpe que estaba por aquí, creo. Porque a mí me han enviado juegos de Game Boy, caja de Game Boy, de cartón, plano, y los he montado y se acabó. No sé, pero estamos acostumbrados ahora a que te lo pongan en paño dorado, con burbujas de querubín, ¿sabes? ¿No? que te lo mandan ahí en plan y de tú, a tomar por culo. Sí, sí. Cosa que pasa. A ver, decepciones han sido por arriesgarme. O sea, el precio es mucho más barato de lo que son. Y no tener que preguntar mucho porque o te lo subía... O te lo quitaba otro. Es por arriesgarme. Mira, tengo aquí la Play 2. Voy a sacar el disco que estoy jugando ahora. No sé si va a ver. Ostras, Tombi. ¿Qué le ve de raro? Sí, que se ha copiado la parte del centro entera. De la pegatina. Pues mira, esta es una de mis grandes decepciones. El Tombi no sé a cuánto debe estar. Yo lo he visto entre 300 y 600. Sí, está caro. Así, guapo, ¿eh? Pues me lo encontré el otro día en una subasta hecho mierda. Hecho mierda, que yo sabía que no tenía manual, no tenía la pegatina esa de la portada que pone español, sueco, yo qué sé. Y sabía que la portada estaba un poco arrugadita y el disco tenía como 8 pegatinas. Pues allí me arriesgué y dije, lo conseguí por 100 euros. Y dije, bueno, no tiene manual. Ya voy a conseguir un día manual. No me va a costar 200 euros el manual. Sí, bueno, ya veré. Bueno, nunca digas nunca. Y claro. Y me llegó la portada arrugadita. Bueno, ya lo sabía. A la contraportada, que no se veía en las fotos, tenía un cacho que no está. Mierda para ti. Y el disco, 8 pegatinas. Y digo, yo he quitado pegatinas de cosas mucho más heavy. Empecé a quitar. Llevaba 7. Tío, has triunfado. Porque el CD de detrás está impoluto. Y la pegatina del medio, como has visto, que era como de videoclub, de esos códigos de barras que son circulares. Sí. Empecé a quitar a la 1 de la noche, yo, quitar. Tío, tío, estás triunfando. Y de golpe salta la pegatina entera. Y dije, hostia. Y veo que está negro y que la serigrafía se quedó en la pegatina. Se llevaba menos 20 años, así. Sí, ya, tío. Y dije, me cago en mi vida. Al menos en un juego que estoy jugando hoy en día, lo estoy jugando un ratito cada noche y me está encantando. Pero bueno, yo de decir, bueno, me faltará un manual y ya está. Pues mira, a portada arrugada, contraportada con un mordisco y se ve jodido. Es una putada, ¿eh? Tú, pero yo creo que esa es la respuesta por lo que acabas de comentarnos que has hecho. ¿Tú prefieres comerte una pegatina de estas amarillas de GameStop que están ocultas normalmente bajo las pegatinas normales de Game, o prefieres quitarla y a ver qué pasa? Yo me arriesgo. Yo también, porque es que el amarillo fluorescente ese da más toque, a mí por lo menos. Y en el cartón, la gente se piensa que en el cartón van a hacer un destrozo. Pues el cartón de abajo es mucho más resistente que un folleto de un PlayStation 2 o GameCube o Xbox. Y allí casi es imposible. A veces he triunfado, pero siempre intento quitarlo y digo, mierda. En los manuales, pero, te refieres, ¿no? Por ejemplo. O en las carátulas. No, en la carátula. En la carátula.
Pues fíjate, yo eso, y yo no, a mí me sorprende porque tengo un amigo, Dani, que no estará por aquí ahora mismo, pero seguramente nos acabe viendo, que él utiliza un kit adhesivo especial para este tipo de cosas. O sea, yo me quedo Mira. flipando y digo, y yo que yo las quito con la uña y me salen todas. Aceite, Eso utilizo eso yo. sí me lo han dicho mucha gente, tío. El aceite de los cipos. Los De hipos. los mecheros. Digo, bueno. Bueno, te lo enseño porque lo tengo aquí mismo. Y me compré en Japón. No sé si lo va a ver. Bueno, es un. Prácticamente un potecito. Como un kit de mates. Sí. Que son manos de santo. Y yo, mi especialidad es comprar juegos mierduchos. Bueno, Y mierduchos. dejarlo. Juegos caros. Que tienen pegatinas por todos los lados y arreglarlos. Eso me encanta. Y el 99% de las veces, el tombino, pero el 99% de las veces me sale bien. Claro, tío. Hombre, con los medios adecuados, ya te digo, yo es que hay algunas con las que no me arriesgo, ¿sabes? Porque es que es como, no lo compro, quiero decir. Porque lo estoy viendo venir, ¿no? El otro día me encontré un Sengoku Basara, se llama, este que salió en PlayStation 3 y en Wii, que es como de samuráis y demás. Sí, Creo que se llama así, Sengoku pues. Basara. Lo encontré en Game a 10 pavos. No es un juego caro, ni es raro ni nada, pero me llamó la atención la portada y digo, venga, me lo voy a llevar. Y cuando quito la pegatina del precio normal, me encuentro una de GameStop abajo. Venga, que rasca, que te rasca, rasca, que te rasca. Tío, ha traspasado la tinta a la carátula y eso sí que es insalvable. O sea, no es No, que no, no, tenga eso un es salvable. tatuaje de ahora le quito el pegamento y ya se viene. No. O sea, eso está impreso ya. Del calor y Sí, sí, del sí, sí. tiempo. Se ha pasado la tinta de un lado para el otro y ya pues, pone ahí 8,95 y yo, mierda, encima me ha costado más caro. Eso es irreparable. Y no sé si te ha pasado de encontrarte pegatinas del centro Mael. Ya, vieja. Sí. Eso tampoco se quita ni. Ni Está. rezándole a la Virgen María, Claro. ¿eh? Yo las de Game no sé por qué tenía la costumbre de poner pegatinas estiradas en el borde del manual. Antiguamente. Y ponían Game y el precio también y el código. En vez de poner el cuadradito este que pone re-owned o no sé cuánto. O precomprado, yo qué sé. Pero esas de Game cuestan horrores. A veces el pegamento era distinto. No sé por qué. Y la empiezas a rascar y dices, y se quita sola. Pero se te queda una mancha amarilla que parece resina de la que utilizaba yo para jugar a los manos. Ahí pegada, que es asqueroso. Pero claro, ¿qué prefieres? ¿Que se vea un poco la portada o que se vea la pegatina? Es que hay gente que lo prefiere. Yo antes que quite una Sí, pegatina hay peligrosa, gente. lo dejo así. Tío, ¿qué te puede pasar? Que se te quede, no sé, algo. O sea, un resto de pegatina que no puedas quitar. Paco Donald, muchísimas gracias por el follow. DJ Garci, bienvenido, buenas tardes. Entonces, no sé. Yo me quedo con el resto de pegatina, habiéndolo intentado antes que tener un pegote amarillo allí, Yo ¿eh? también, yo también. Porque es que ya no lo puedo ver. O sea, yo no me puedo ver No, ahí no, en no. medio. Yo qué sé, es que el Pikmin 3 de la Wii U también lo tengo un poquito rozadito. Se ve que ha tenido una pegatina antigua y tal. Bueno, pues, ya está, más he perdido en la guerra, pero. O un Sí. muerto. Me encuentro un juego con un muerto. Mis colegas, que algunos están por aquí, los más cercanos, se ríen. Porque yo hago Art Attack. Yo cojo la carátula y yo la pinto. Cojo lápices de madera y voy haciendo combinaciones de color hasta que me sale el que se parece más. Yo he pintado un montón de Peggy, tío. A mí se me rompen los Peggy y yo los pinto. Y la gente. ¡Ah, sacrilegio! ¿Qué le has hecho? Bueno, sacrilegio para ti, a mí. Yo qué sé, yo Claro. prefiero mi salud mental, ¿sabes? Antes que el precio que valga el juego. Es que no. Yo siempre digo, la vida es larguísima y me ha pasado de decir, eso no lo voy a encontrar en mi vida porque Ey, ey. falta el manual de ese juego rarísimo. La vida, y si tú eres, tienes perseverancia, que se dice, lo vas a encontrar. Sí, pero y si por si acaso no, yo ahora estoy en el modo más vale pájaro en mano. Yo lo compro. Lo coloreo, si hace falta. Me lo quedo. Claro, Lo no, disfruto, claro, lo eso juego. sí. Que aparece otro en mejores condiciones. Hola, Lo Wallapop. Hola, cambias. Wallapop. ¿Sabes Sí, qué te sí, sí, digo? No sí. pasa nada. Sí, Pero bueno, es totalmente. así, es así. Yo paso porque es que para pringarte y sobre todo eso, cuando son juegos que ya rozan, que te digo yo, me pasó con un Attack on Titan hace un montón de tiempo. Y es que el juego estaba ya en 70 € por lo menos. Y digo yo, me lo encuentro por 20 en Game. Después me encontré otro, era la versión de One, el 1. Bueno, 70 pavos tampoco, a lo mejor 45. Pero ya era una diferencia notable. Me lo Sí. compro roto, lo juego. No me gusta, fuera. Me encuentro otro, fuera también. Ya está, no pasa nada. No pasa nada. Sí, sí, Y sí, te da para sí. comparar, encima tienes dos discos ya. O dos manuales, y ya dices tú, pues este mejor que este mejor que este. Pero, bueno, pues no pasa nada. Si al final todo el mundo lo Mira, hace. Nintendo DS, yo no la tuve. Y cuando me compré la 3DS, cuando salió la Ocarina, dije, tú no tienes ningún juego de DS, vete a comprar algo, ¿no? Y me fui al centro comercial, en Game no había nada y en GameStop
Pues me compré 15 juegos en una tirada. Eran, bueno, que si... Bueno, no te lo iba a decir porque te va a hacer daño. El Fire Emblem, vaya. ¿Cuál de ellos? El Fire Emblem es de DS. El de DS. Ah, uff, el de la Repro. El Fire Emblem, Castlevania, el Order of Ecclesia, el Aliens, todo eso me lo compré el mismo día. Joder, flipa. Pero tienen la pegatina de GameStop. Oh. ¿Y no se quita? Algunas he podido, otras no. El Aliens tiene ahí un pegote amarillo. Bueno, pues... ¿Qué vas a hacer? Me costó 10 euros. Ya, tío. Bueno, pues ya está. Y más viendo lo que valen ahora, que dices tú, bueno, pues ya está. Ya. En ese momento no valían nada. Ya. Yo me los compré porque, es que me acuerdo, tenía un smartphone de los primeros y estaba ahí en el GameStop diciendo, a ver, imprescindibles. Y el que veía en el smartphone decía, pues mira, lo cojo, porque yo no tenía ni idea de ese catálogo. No lo viví. Uh-huh. Y me compré 15 juegos. Joder, ese día. Qué fuerte, tío. Mucha tela. Es una putada, tío. El tema de las pegatinas es un marrón. Yo creo que tienen que aprender ya de una vez a que la gente que está valorando el juego físico y posiblemente el mayor ingreso que tenga Game a nivel de juego físico son gente coleccionista a día de hoy. Hasta que no se den cuenta de eso, o destruyen el formato físico o nos pierden al final todo. Es tontería, al final tú vas porque sabes que hay cosas que no han subido de precio y que te las puedes seguir encontrando bien con mucha suerte. O que tienes un día la suerte de tu vida y te encuentras algo. El otro día me encontré yo un Jak and Daxter Trilogy de Beat. ¿Sabes? Que ya vale 40, 45 pavos y eran 10. Digo, y yo, mira, así esté la portada por detrás con un bocado de, yo qué sé, de Paco Donald, ahora que ha aparecido por ahí, ¿no? Yo, es que no te lo vas a llevar, pues claro. Si es que solo el cartucho, claro, ya vale más que eso. Pues si está la portada mal, pues ya me hago una repro y la pongo encima y me quedo con la original y la hago mi repro, por ejemplo. Hay gente que eso no, como lo consigue. Yo lo hago a veces. No, yo sí. Totalmente. No, a mí no me importa. Yo la historia al final está cómodo yo con lo que he pillado. Y si encima me ha salido barato y lo quiero para jugarlo, es que 2 y 2, 4, tío. No me voy a gastar 80 euros en un juego cuando lo puedo tener un poquito peor de estado o un pocazo. Depende de cómo se mire, ¿no? Porque hay gente que dice, no, si no es perfecto, no lo quiero. Respetable. Pero no va con mi filosofía. No puede ser. Mira, hay una cosa que puede que ya lo veas o lo veas en un futuro si continúas coleccionando. Cuando tu colección empieza a ser maja, grande, uh-huh, cada vez la vas mejorando más y casi gratis. Uh-huh. Porque te van a encontrar los juegos que tú ya tienes. Y van subiendo los precios. Y dices, hostia, este juego no sé qué. Y te lo encuentras barato y dices, triunfada, porque encima ese ya lo tengo. Lo voy a vender y el mío lo voy a mejorar. Uh-huh. Porque va a cambiar, yo qué sé, el insert o el manual o yo qué sé. Y encima va a ganar dinero. Mm. Para que lo haga otro. Ya. Sí, ¿no? Y pasa y seguirá pasando. Es que... Por lo tanto, esas carátulas que tiene manchadas, como yo, no todas, pero la mitad las va a poder hacer un cambiazo. Sí. Vamos, me ha pasado seguro recientemente con un Ratchet & Clank 3. Que tuve la suerte de encontrarlo en Game y yo, ¡puf! Y vi pegatina amarilla y dije, adiós. Y el manual sobao entero. Digo, bueno, ya aparecerá un manual. Pues al final apareció otro en game otra vez. Y digo, bueno, pues ya está. Perfecto. Ya lo tengo mejor. Ahora me quedo con la caja del otro. Pues la caja de este estaba reventada. En la caja y el disco estaban bien, pero el manual y la carátula mal. He hecho un mix y ya ahora está. Y lo tienes perfecto. Bueno, perfecto tampoco. Sigue estando sobaete. Que todavía se puede mejorar más. Pero bueno, ya es algo digno. Ya es digno porque era el único de Play 2 que tengo con el resto de pegatina amarilla. O sea, yo lo tengo lomos más amarillento, pero eso no. Mira, te dicen que ha llegado un paquete para Sergi. Ah, sí, pues mira. Lo puedes hacer unboxing en directo. ¿Qué? Ah, pues yo sé lo que es un hack 1 y 2. Un hack parte 1 y parte 2. De PlayStation 2. ¿Sí? Qué bueno. ¿Con el DVD o sin DVD? Completos. Bueno, lo vamos a tener que ver porque eso ha sido también de eso que pillarlo ya, uh-huh, y lo compré sin saber toda la información, uh-huh, y una vez comprado le dije, tío, envíame una foto. Por favor. Sí, pues venga. Uh-huh. Pues nada, ya lo veremos, nos confirma después si quieres, para no pararnos ahora, a ver si nos va a comer todo y nos vamos a terminar. Pues sí, sí. Dice Pablo, dice, ya es grande, sí. Mi colección, es que es lo que te digo, aquí aparenta algo normal, pero si lo juntase todo, mire. Mira. Vamos a tener aparición estelar. Vamos a hacer un unboxing, ¿no? Vamos a hacer el unboxing, bueno, ya que estamos, esto es sorpresa vamos absoluta. Hablando, ¿no? Mientras. Pero eso, yo sin navajita.
Es complicado. A ver, yo prefiero los deos. Yo prefiero los deos, que me he cargado más de un juego yendo con prisa, metiendo un cuchillo o lo que sea. No me hace gracia, ¿eh? O unas tijeras, peor todavía. Se puede, que hay veces que necesita una radial casi, ¿eh? Sí. Prepara uñas para soltar tinta americana. Estáis todos expectantes a los hacks. Ten cuidado con el precinto. ¿Alguno y dos? Vamos a ver. Está muy bien, aparentemente, ¿eh? Vale. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Vale español, ¿eh? Vale España encima, joder. Y el 2, míralo. Ah, mira, no sabía que el 2 tenía también dos discos. Los 4 tienen dos discos. Ah, vale. Yo como no tengo ninguno. Vale España. Y esos juegos ya los tengo. Ah, sí, ¿no? Que son de estos del triunfazo. Por eso, lo que te decía, estos cuando cada vez tienen más juegos... Uh-huh. Es como una bola que se va haciendo grande. Y dices, coño, pero qué preciado, ya lo tengo. Bueno, me voy a hacer el dinero. A ver, aquí tampoco somos unos reventas. Bueno, lo puedes decir reventas, pero... Sí, que no te dedicas a especular, por eso no he saltado. No, simplemente, pues este juego, ¿qué vale? 30, venga, a 20, a Wallapop. En menos de una hora está vendido. Claro. Yo no quiero hacer el gran negocio. Uh-huh. Quiero tráfico de dinero para comprar... Lo que te interese. Juego. Pues sí, totalmente. Me dice Edu que me voy a hartar. Que he dicho antes lo de cuidado con la cinta americana, da igual, que es que me tiene que enviar un paquetón de 5 o 6 kilos de todo lo que me ha ido juntando este. Y el otro que me pilló, el Shin Megami Tensei y Terita. Y Wolf Dragonish, buenas tardes, maestro. ¿Qué pasó por ahí? Pues nada, nos estamos juntando cuchillo, aquí. Pues sí, cuchillo navajero, me voy a sacar el de Rubio. El de contra otaku ese que él tiene, pues se voy a sacar. Total, vamos al lío, que si no nos coge el toro y nos queda, señores, que lo sepáis todos, media hora, ¿vale? Tengo puesto una alarma, a las 8:30 me tengo que ir cagando leche. O sea que no podemos demorarnos más. Vamos al lío. Apartado D del punto número 5. Yo es que soy muy cuadriculado. Ítem favorito de la colección, Sergi, coméntame. Favorito. Por el motivo que sea. Ese Castlevania. El que costó sangre, sudor y lágrimas. Bueno. Yo sé seguro que si un día tengo un Garou de Neo Geo, uh-huh, el último Fatal Fury, va a ser ese, pero de momento no tengo. Bueno. De momento me tengo que conformar con este verde. Bueno, ya está. Por lo menos tiene una Neo Geo, que ya tener una Neo Geo es... Es tener una Neo Geo. He tenido que sudar mucho, también. Sí, ¿no? Claro. Neo Geo es mucha tela, tío. Pregunta que no tiene nada que ver con esto. Curiosidad simplemente. ¿Tienes todas las consolas que están al lado tuya conectadas a la vez? ¿O no? Es que se ven cables a tope, pero no sé si están conectadas o si están ahí... No. Tengo ahora mismo la Wii U, Play 3, Play 4, Play 2 y Mega Drive. Uh-huh. Son las que tengo. Y la Switch. Uh-huh. Pero claro, no. Antes sí. Yo antes tenía... Bueno, le daba un botón y a jugar. Claro. Era una maravilla. Pero tuve que hacer un sacrificio. Y es que si los quería ver por RGB... Uh-huh. No hay, bueno, sí que hay ladrones de eso en RGB, pero no lo mismo. Ya. Yo... Y los tengo todos por RGB y las tengo que conectar una por una. Ya, tío. Yo sí las tengo todas las retro, excepto la Mega Drive. No, también la conseguí conectar. Las tengo ahora mismo, todas las que tengo en Huelva, las tengo todas conectadas, como tú dices, con un botón. Pero como las tengo en dos hileras, me compré Kayax, que no sé si son las mismas que las tuyas. Yo creo que no son Kayax, ¿no? Los muebles de IKEA. No. Claro. Los míos son los de IKEA, estos que son cuadrados. Y claro, yo le doy un botón a una largadera a la derecha y se me enciende Nintendo y Sega. Y ahora le doy un botón a la izquierda y se me enciende Sony y Microsoft. Y ahí está todo. En esas dos alargaderas está todo. Más enchufar la tele detrás en el único hueco libre que queda para que no esté el pilotito encendido todo el día. Y no pegue una subida abortada. O sea que está canela. La propina para la ruina. Muchas gracias, Tito, por ese cheers. Un papito en cheers para que me tome media cerveza. Porque la mitad se lo queda Twitch. Qué triste. Dice por aquí Colview: mira qué bien, un día te traigo a mi casa para que me lo montes así, Nico. Tiene un problema, un gran defecto. Y se lo he dicho a mi madre: el día que me mude definitivamente, todo eso se queda allí. Mínimo los muebles, porque es imposible. O sea, está tan medio al milímetro. Yo tengo un manojo de cables ahí, literalmente, así, detrás de cada estantería. Una araña esa. Claro, una maraña, pero tremenda. O sea, hay algunos que están pinza y dices tú: ¿qué consola está haciendo pinza aquí? Es que ya no lo sé.
y tenías a levantar una para conectar, para quitar, no sé qué. Es más, mi tío, el que ha dado los chips, me dice un día: oye, ¿te puedes traer para el campo un cable para conectar la Xbox a la tele? Y le digo, no. Digo, prefiero regalártelo. Imposible. Prefiero regalártelo antes que quita eso. Yo quito eso y ya no lo puedo conectar. Es imposible. Encima, las que tienen petaca, de estas que tienen un, no sé cómo se llaman, condensadores. Transformador. Transformadores, efectivamente, esa es la palabra. Las que tienen transformadores, digo, ¿dónde meto esto? El de Wii lo tengo tapado, tengo una edición coleccionista de 3DS delante. Sí, ha sido enorme, ¿eh? Claro, claro. Es que hay algunas que son enormes. De Play 2, pues mira, pues por lo menos la mía tiene el chiquitito. El que es más estiradito, porque era la Slim. Pero después, yo que sé, antiguamente tenía hasta el Kinect de la Xbox 360 conectado, por tal de tenerlo puesto, que no lo iba a usar, pero tenía que estar puesto. Y ya dije, venga, tomad por culo, hombre. Así que nada, total, que me, al final divago yo, o sea, es que no puede ser. Vamos al lío. El chollo más grande que tienes en la colección. El chollo más grande que tuve fue encontrar Monkey Island 1, 2 y Indiana Jones and Fate of Atlantis. Uh-huh. Son juegos de PC, caja grande, que se rondan 200 euros, pues me los encontré a 95 cada uno. 95 céntimos cada uno, en pack, en una tienda. ¿Cuánto valen a tienda ahora? 200 euros, depende del estado, 200 euros. Hostia. Y me los encontré a 95 céntimos cada uno. 95 céntimos, tío. Sí. Vamos, que ese es el precio que tienen algunos juegos de FX, de esto que nadie quiere, de PC. Sí, sí, sí. Y sí, 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 ¿sabes? Sí. Que yo tengo un conocido que tiene también canal que colecciona juegos de FX y de esto. También decíamos, del zombie, ¿sabes? Y ahora, ahora rascate el bolsillo para el zombie. A mí no me ha pasado con ninguno, ¿sabes? Yo lo máximo, el mayor logro de mi vida es no haber tirado las cajas de Game Boy Advance. Esconderla en una caja de zapatos y echarla en lo alto de un armario. Y ahí han prevalecido contra viento y marea años. Y ahora las he sacado. A la vez. Bueno, cualquier cosa ve. Si me dices que tienen los... te dicen, perdón, por aquí. Si me dices que tienen los Megatech, ya apago y me voy. ¿Megatech qué quiere decir? No lo sé. Callview. Mándanos una señal. Si sigue ahí. No sé, yo tampoco sé a qué se refiere. Megatech escrito. Me suena, pero no tengo ni idea ahora. Dice al Ray, los VTech, y dice Colview, los Megatech eran los Cobra Mission, Knights of Shenta y Metal and Lace. Pero son juegos de PC. Trilogía picante de la época. Ni idea, ni idea. Colview es muy guarrete, ¿eh? A Colview el tema waifu y esas cosas dicen que eso es la salsa de la vida. No coincidimos para nada, pero bueno. No. Pues no. Pero por ejemplo, otro juego que fue un chollazo y aún conservo, uh-huh. El Alundra. Alundra. El Alundra, me acuerdo que cuando empecé con Play 1 dije, tú, hay que hacerse lo primero, los RPGs en español. Y Alundra pues ya rondaba 120, 150, uh-huh. Ahora no sé cuánto está. Y me acuerdo que busqué en eBay a UK y me lo encontré a 20 euros. Uh-huh. Y español, era el español, lo compré. Y cuando yo me gusta mucho chafardear, uh-huh. Soy muy chismoso. Y una vez lo tengo, luego yo pregunto, antes no pregunto. Y cuando lo tenía en casa y lo vi, dije, tú, ¿esto qué? Me dijo, en la época me fui de vacaciones a Benidorm. Y me traje un juego. Estaba en español no y se quedó en el armario. Y dije, pues mira, ya ha vuelto para España. Ole, ole, gloria bendita eso, ¿eh? Escúchame, eso pasa muy poco, pero cuando pasa, entra muy jugosito, ¿eh? O sea, hombre. A mí me ha pasado con el Pokémon Ranger Trazos de Luz, creo que se llama en español. No sé si te suena, es la tercera parte de Pokémon Ranger en Nintendo DS. Es un juego que es escaso, raro, encima tiene una portada holográfica, con lo cual piratearlo, por así decirlo, hacerle repro y demás, es muy jodido. O sea, que no los se que hay se sabe que son españoles. Y encima tienen una banderita de Portugal chiquitita abajo a la izquierda. O sea, que ya tú sabes que es la versión para España con la portada solo. Pues, típico que, bueno, lo antes siempre es más barato y demás, ¿no? Pero actualmente, eso es, Guardian Sin. Gracias, Nero, y gracias por el follow, tío. Cuando te encuentras ese, pues actualmente precio relativamente caro y cada vez más caro. Y yo me puse a buscar por 20 y había un chaval que lo tenía a precio medio de Wallapop, pero era de Italia y me chocó. Y le pregunté, digo yo, ¿es la versión española? Y me dice, sí, no la entiendo, o algo así me puso, ¿no? Y yo, bueno, no te preocupes, digo, yo soy de España, te la compro por 20 y el nota 20 es muy poco.
Digo, bueno, todo esto con el traductor de 20. Digo, bueno, aunque sea 25, y dice, venga, hecho. Y yo, ¿qué vale hoy en día ese juego? No sé cuánto ronda, porque yo una vez ya me compré un juego, no suelo volverlo a mirar, a menos que coincida que haga un especial de algo de eso y lo cheque. El doble, no lo sé. O sea, no es como Alundra, evidentemente, pero que es lo más parecido que me ha pasado a eso. Y que sí, sí. En un primer momento me pregunto por ahí por cuánto lo quería vender. Creo que eran 35, 40. Que era más o menos el precio que tenía en Wallapop, creo. Yo no sé cuánto valía. El Nota ya se lo había mirado. ¿El qué? El Nota ya se lo había mirado. Lo había mirado porque, claro, la media más o menos de 20, incluso en versiones no españolas, era altita en general. Entonces, claro, el problema es que como está localizado el título, en español viene como Guardian Sins, pero en otros países está de otra manera. No sé, a veces eso, lo típico, que no puedes buscarlo. Si lo quieres para el Francia, a lo mejor lo tienes que buscar en francés, ¿sabes? Un poco raro. Sí, sí, sí. No sé. Entonces el tío, por lo que sea, por fin accedió. Y me lo vendió por 25, por 29,50 más o menos lo tenía puesto en casa. Un poquito más, porque era UPS. Quizás fueron 30 con algo. Pero bueno, que para mí buen precio, para mí buen precio. Pues ya te digo, pagarlo un Wallapop con el seguro y todo rollo ya eran 50 napos. Y dije, no. Es más, lo voy a buscar, ¿qué coño? A ver cuánto vale. A lo mejor yo me estoy yendo de pinza aquí con el tema. Voy a entrar en Wallapop mientras que vamos hablando y le voy a echar una ojeada a ver si alguien, la Nicorrata me dice, el cabrón de un colega que está por aquí. Pero dije, yo sí así, ¿qué vamos a hacer? Vale, me queda ahora por preguntarte por último el apartado F de este subapartado y demás, que es el ítem libre. O sea, algo que tú digas, pues esto tiene una anécdota, o esto no me había acordado y ahora lo quiero enseñar porque sí. O sea, como no podemos enseñarlo todo, pues lo dicho. Te dejo que reflexiones y tú nos digas lo que sea. Un juego que tenga una historia buena detrás. Puede ser una historia o puede ser simplemente, oye, pues mira, pues tengo esta joyita que es no sé qué, que me apetece enseñarla, si la tienes a mano o si no, decirlo simplemente. Lo que tú quieras, lo que te apetezca. Es libre totalmente. A mano no lo tengo, pero... Mira, hay unos juegos que me hacen mucha ilusión y lo empalmo con la última pregunta, que era un chollo. Y es que en Wallapop un día salió un tío que decía, vendo cajonera, en la sección de videojuegos. Cajonera, ¿por qué coño quiero una cajonera? Y decía, ahí era una cajonera, un porta DVDs. Y decía, hay 40 juegos... ¿40? 40 juegos de GameCube dentro. ¿Qué dice? Y dijo, 60 euros. Entra para el mueble. A malo que sea, el juego me va a salir, ¿no? Sí, sí, sí. Y dije, trapa acá. Y me acuerdo que era un día que diluviaba y me fui allí bajo la lluvia y encima me paran unos japoneses diciendo dónde está la estación y digo, vaya, déjame en paz, que tengo otro menester. Y el tío me viene, me enseña la cajonera, me hace así, en un segundo, y vi 40 cajas. Yo no vi, estaba diluviando y me puse a conducir. Había mucho tráfico y no me podía allí, era de noche, no me podía a mirar. Y aguanté hasta llegar a casa. Abrí y había allí la gloria innata de GameCube, los juegos más caros. Dios. Pero claro, y claro, todo sin caja, ¿no? Que es la putada. Pero vamos. No, todos con caja. Ah, con completo. Caja. Ah, es que todos te he entendido que caja. Era una funda de esta de disco. No, era una cajonera, es que tengo aquí la cajonera para recordarla. Esta de ahí, no me acuerdo, tío. ¿En serio? Pues se abre y aquí pues hay 20 slots de DVD en cada cajón, son dos cajones. Pues había 40 juegos de GameCube. Y yo ya tenía muy avanzada la colección, me faltaban 10 juegos o algo así. Y 5 los conseguí de ahí. Y con el dinero que saqué ahí, pues mira, si aún está el Riot Game. Sí, está por aquí. Está hablando. Bueno, le vendí 3 juegos casi a precio de derribo. Eran muy buenos precios, era la mitad. Uh-huh. Y había ahí el Mario Baseball de GameCube, el Skies of Arcadia, Fire Emblem. Había ahí lo que tú quisieras. Joder. Un buen y pelotazo. Pues. A todo eso junto, le tengo y mira, la cajonera, lo primero que pensé, la voy a tirar al mar. Uh-huh. Pero aún la tengo ahí, le tengo cierto cariño. Hombre, claro. Le pagué la cajonera, dice el Ray. Es que, tío, algunos títulos de ahí, joder, ¿a poco que digas tú, venga, por 30 o 40 euros más barato? Y dices,
pelotazo. No, y no había metido el empujón GameCube aún, ¿eh? Claro. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Mira, aprovecho un segundín. Este está reservado y está igual que el mío. Adiós, ya lo perdí. Espérate. Vale, aquí tenemos uno. El Pokémon que he estado nombrando antes. 48 pavos está reservado. Este, yo creo que el mío no tiene los puntos de oro, pero no estoy seguro. Lo tendría que comprobar. Y este sí los tiene. 48 pelotes. O sea, esto más el envío al final se te va a 56 más o menos con el seguro de Wallapop. Que yo qué sé. Sí, sí. Que no es una cosa loca, pero ojo, está bien. ¿Qué la puntos mitad, de oro? La mitad, coño. Puntos de oro. Este que estáis viendo en pantalla ahora mismo, que lo estoy señalando con el ratón, que pone Pokémon Ranger Guardian Sins y tiene una esto. Y ya está Pablo aquí refregándome en la cara que lo consiguió por 4 euros. Ya lo sé, Guillo, no me hagáis estas cosas. Cabrones. Que donde para mí está bien. Ajú, pues eso, genial. Vale, tío, pues vamos a ir finalizando con el último apartado que me queda, que ya es, bueno, el tema de números finales, ¿vale? Bueno, lo primero decirte antes de finalizar, una vez más, que ha sido un verdadero placer. Me lo he pasado de puta madre, tengo muchísimas ganas de seguir haciendo esto y que aquí tienes tu casa para lo que tú quieras, de verdad, ¿eh? Ya lo sabes de antes y ahora lo sabes en directo. Un día repetimos, hombre. Sí, hombre, cuando tú quieras, de verdad te lo digo. Y hablamos de otras cosas porque, bueno, se nos ha quedado un tema muy candente en el tintero que daría para otro directo entero. Entonces, ese día nos traemos al Raid. Y si podemos, nos traemos al tercero en Discordia que no voy a nombrar hoy, ¿vale? Porque es la persona de incógnito del canal, al que nunca nombro cuando me consigue algo. Y que entre los tres, pues habléis. Os podéis poner máscara y eso, para que nadie sepa quiénes seáis. Ese tío es una leyenda, ¿eh? Sí. Ese tío ha pasado por todos los canales de YouTube relativamente poco conocidos. Porque el tío sabe dónde moverse, ¿eh? No... Sí. Es el tío del trapicheo. Sí, no le van las grandes masas. No. Donde va, toca con su vara divina y siembra el fomo. Bueno, pues nada, tío, lo dicho, que cuando queráis aquí, por si os queréis venir, los tres, los cuatro, quienes seáis, no pasa nada. El día que sea, echar un ratito de charleta, pues aquí estaremos agradecidos. Así que vamos al final, claro que, sí. Que es valor aproximado de tu colección en el momento de compra, ¿vale? Que es muy distinto a lo que vale en el día de hoy, o tú estimas que vale. Aproximadamente, si lo tienes calculado, si no lo tienes. En el momento de compra yo no tengo ni idea. O sea, idea. Tú, no sé si me he explicado. Por ejemplo, tú te has comprado un Fire Emblem por 50 pavos y ahora vale 200. Pues yo sumaría 50, ¿vale? Eso es lo que yo no sé. Vale. Sé más o menos que puede valer ahora. Ajá. ¿Y a cuánto asciende, si se puede decir? Yo creo que está entre 20 y 30 mil. Vale. ¿Y cuántos títulos hay en total? 20 y 30. Uf, señora cifra. No lo sé, pero debe haber 5.000 o algo así. 5.000 juegos. Hostia. No sé, puede que 4.000, no lo sé. No tengo ni idea. ¿Dónde lo guardas, tío? Pues en un armario. ¿En un armario te cabe todo? En un armario que yo lo calculé milímetro por milímetro, lo hice hacer a medida. Y dije, a ver, las listas, los juegos que tengo que tener cuando haya acabado de coleccionar, tienen que ocupar aquí. Eso. Y tienen que caber ahí. ¿Y cuando te compras algo que no tienes previsto? A tomar por culo, ¿no? Ya la... Bueno, pero eso un día va a salir, o un día, yo qué sé, me voy a deshacer de una consola. No sé, ya veremos. Es fuerte, ¿eh? O sea, no me esperaba la cifra. Yo no sé por qué me esperaba... Pues puede que ahora me ponga a contarlo y hay 2.000. No tengo ni idea. Yo creo que... No, pero lo que me sorprende es... No en sí la cifra, que ya me parece mayúscula, pero bueno, eso es un factor subjetivo. Habrá gente a lo mejor en el chat que tiene más y otro que tiene menos, pero no es lo importante, sino la relación. Porque gente con mucho menos títulos que tú me ha dado cifras en este mismo podcast directo, llámalo como quieras, mucho más elevadas. O sea, aún tú conociendo el mercado, porque a veces compras algo doble y lo acabas vendiendo y demás, dices que crees que está entre 20 y 30 mil, pero tienes 5.000 juegos, o sea. Yo creo, por ejemplo, ahora me estoy haciendo PlayStation 2. Uh-huh. Quiero llegar más o menos a unos 800 títulos. Hay juegos que yo, que soy el raro, uh-huh, y quiero ese título, voy a pagar 5 euros. Pero puede que ese juego no valga 5, valga 3. Uh-huh. Si yo ahora me pongo a vender ese juego en Wallapop, nadie me los va a comprar en 5 euros, ¿sabes? Yeah. Uh-huh. Eso, pero claro, ¿qué valdrá en un futuro? Hombre,
Mega Drive, la colección de Mega Drive es muy tocha, es muy grande. No por cantidad, sino por... hay juegos japoneses muy caros. Ojalá valga más de 20 o 30 mil, ojalá. Te están ofreciendo... que alguien me lo tase. Dice Colview, el de los juegos picantones, que dice, bueno, 5 euros por qué juego, hablemos tú y yo. Por si acaso, ¿no? Mira, por ejemplo, me compré uno hace bien poco, de PlayStation 2, se llama 180 no sé qué, es un número de 3 cifras, Right or Die, o algo así. Me costó 5 euros. Ese juego no lo busca nadie. Uh-huh. Yo porque quiero hacer, estoy haciendo el top 750 de PlayStation 2, y es mi consola favorita y todo eso, pero el top 750. Pero no lo quiere nadie ese juego. O sea, de Play 2 tú puedes tener 500 juegos ahora mismo. ¿Ya? Sí. Mucha tela, tío. Yo creo que tengo 600 juegos. ¿Todos españoles? O sea, bueno, todos españoles. ¿Todos PAL? ¿O hay también algunos japonés y alguna cosa de estas raras? Juegos de lucha y de naves japoneses me gustan más. Uh-huh. Claro, yo qué sé, el Gunbeard de Play 2 vale 15 euros. El japonés vale 100. ¿Qué pues, dice? ¿En serio? Cojo el... Sí, sí, no sé por qué, me cojo el español. Joder. Pero si puedo el japonés, mejor el japonés. El Gamber ese se lo pillé yo a Pablo, el que está escribiendo ahora mismo, que dice, haz la media de 20 euros por juego por 5.000. Hombre, 20 por juego, yo por lo menos no creo que tenga esa media, no lo sé, ¿eh? No lo sé. No tengo ni idea. Dicen por aquí, es Galuda... Raiden o Mura, esos son Sham también de PlayStation 2, ¿no? De estos que son caros, imagino, a tope. Esos los tengo. Yo no sé cuánto vale la media de lo que yo pagaba, pero ahora mismo era un poquito más alta de 5 euros. Pero no creo que. No creo que llegue a 20 euros el juego, ¿sabes? Ni aunque lo que cueste a día de hoy, ¿sabes? Porque hayan subido de precio. Me parece mucho una media de 20 euros. Es muy difícil de calcular. Piensa que un Resident Evil 5 de Play 3 me lo compré a 60 euros de salida. ¿Qué vale ahora? Ni 5, yeah. O 5, vaya. No sé, es muy difícil. De hecho, no quiero saber yo la verdad, porque puede que me tire del pelo, uh-huh. No lo sé. Ah, vale, dice él que lo que cuesta. Vale, eso sí lo puedo entender por lo que acaba de decir tú ahora mismo. Claro, a mí mismo me ha pasado que dice, coge, yo qué sé, cualquier cosa que está en Amazon a 20 pavos recién rozando y pasan los años y a lo mejor se acaba bajando a 5 pavos. Es que pasa, claro. Pasa con muchos títulos, lo que pasa es que más o menos ya porque entendemos del mercado y demás, intentamos discriminar lo que creemos que ya no va a bajar de ahí, porque yo si no, no me lo compro, a mí me da igual que esté precintado si lo quiero jugar, pues al final lo voy a acabar abriendo, sí. ¿Sabes? Yo qué sé, si ya me lo compro un juego retro precintado queriendo, pues a lo mejor pues no, pues dices tú, ¿me compensa de verdad abrirlo ahora mismo? Prefiero tenerlo claro. En perfecto estado, ¿no? Son momentos y momentos. Yo siempre digo un ejemplo, en eso... Tantos juegos de PlayStation 2, el gran grueso lo hice en el 3x2 del game. Uh-huh. Que así en 3x2 te regalaban un juego al comprar dos juegos. Casi todos valían 10 euros. Pero es que no había manera de comprar un juego más barato de 10 euros si no era en el game. Yeah. Ahora hay juegos en el Sex que valen 2, sí. 3, 4, 5. Yo esos los compré, pues mira, a 20 euros entre 3, pues a 7 euros... No, a 6 euros y pico cada 66, uno. Claro. Bueno, claro. Sí, aquí dice Colview que en el 3x2 saqueamos la PS2. Bueno, la saqueasteis los que tuvisteis la oportunidad de saquearla, porque a mí eso no... Dice, yo acabo de pasar la barrera de 500 juegos en PS2. Miguel Farepa, pues gracias, tío, por intervenir, por darnos el dato. O sea que hay mucha gente que colecciona PS2 fuerte. Yo PS2, sí. Durante un tiempo fue la consola la que más juegos tenía. Pero ya Play 4 le ha pegado un reventón, un tremendo reventón, ¿eh? Pero los que estábamos saqueando el game en PS2, uh-huh. Éramos locos. Éramos los locos. Ya, imagino. Claro que lo típico es, ¿qué va a valer de Play 2 dinero? Si nadie la quiere, si hay un montón de copias, ¿no? Claro. Y hasta hace 2 días mi colección de Play 2 no valía nada. Ya. Pero es que pasa con todo, tío. O sea, está pasando con todos los sistemas. O sea, por ejemplo, sistemas que para mí creo yo que menos están subiendo. Ya por ir concluyendo con cosas así random. Wii U y Xbox 360. O sea, Wii U parece que no, pero yo pensaba, digo, como es escasa, como no se vendió apenas y tal, la gente con eso de que están todos los juegos prácticamente ya en Switch, está pasando de loco. O sea, les da igual.
A la gente le da igual. Dale una generación más. Dale una generación más. Sí, dicen Wii U está desapareciendo. Yo no hablo de que esté, de que haya poco o de que lo caro sea cada vez más caro, sino de que en general la media de cada juego de Wii U no ha subido de precio, al menos a mi parecer, ¿eh? O sea, hay juegos puntuales que sí que han subido mucho, pero hay otros que no tanto, ¿eh? El Breath of the Wild de Wii U es jodido encontrarlo. Yo creo que este que estáis viendo aquí arriba es más jodido todavía, ¿eh? Esto lo compré yo en Game por 25. Hace 6 meses o así me lo encontré. Que me quedé flipando. Y cuando lo compré... Vale 70, ¿no? Eso te iba a decir. Entre 70 y 100. Como mínimo. Joder. Como mínimo, mínimo. PAL España completo. Porque el problema es que este es el PAL España. No es la versión internacional. ¿Sabes? No es como este Pandora Tower que tiene los dos logos. El Xenoblade. Que vienen de la edición coleccionista. Que no la tengo. Lo tengo así suelto. Entonces, yo tengo full set de Wii U. Y me ha costado bastante terminarlo. Joder, full set de Wii U. Miguel. ¿Aló? ¿Cuándo te va a venir el canal? Para enseñarnos eso. Joder, qué pasado, tío. Hombre, yo no creo que... sobre todo Xbox 360, que era por donde iba, lo que pasa es que me paran Wii U porque era la primera. Yo creo que Xbox 360 no está haciendo... O sea, tú comparas simplemente los juegos que son comunes entre Play 3 y 360, que el otro día pasé un vídeo lo intenté, y están mucho más baratos en 360. Sí, el mismo juego. Y ya te digo más, Xbox original tiene mucho más exclusivos que 360 al final. Sí. Totalmente. Y no valen nada, no valen nada. Hay juegos que tendrían que valer 200, 300, 400 por lo raros que son en PAL España. Sí. No valen nada. Yo prefiero que no suba tanto, que han puesto por ahí. Se joden fácilmente con el tiempo. Xbox 360 entiendo que no venda tanto. Son DVD, no Blu-ray. Bueno, yo Wii U ya tengo lo que quiero, no toco más. Hay mucha broza en la pobre. Pues sí, tío. Pero bueno, no sé, tío. O sea, lo de 360 es muy curioso y lo de Xbox clásica, yo creo que fue viendo un vídeo tuyo precisamente que me generó la curiosidad. Pero es verdad, los Otogi y el Panzer Dragoon, por ejemplo, esos son caros. O sea, esos son caros desde que yo empecé a volver a coleccionar. Es muy curioso. Pero es que eso es impepinable, tío. Yo no encuentro versiones extranjeras ni siquiera baratas, ¿eh? Eso tendría que valer mucho más, ¿eh? Yo por mí que no sigan subiendo, si no, no lo voy a tener nunca. Sí. Lógicamente, pero hay que mirar la rareza y si la PAL España, me acuerdo el... ¿Cómo se llama? El Call of Tulu. ¿Ese? Call of Tulu, sí, sí. El juego, hay 500 unidades PAL España. ¿Que sí? ¿En serio? No lo sabía. Claro. Yo ese juego lo tengo alemán y está en inglés. El español no sé si tiene español. Está en inglés. Está en inglés, o sea, el disco es el mismo. Lo que tengo es la versión. Y me costó muy barata, ¿eh? Tuve un montón de suerte. Porque ese juego incluso en Alemania es caro. Pero de estas veces que te lo topas y dices, joder. Y lo cogí. Igual que el Jet Set Radio. Con ese tengo una anécdota que he contado varias veces. Ese juego vale una pasta. Ahora mismo. Uh-huh. O sea, la versión UK de ese juego vale una pasta también. Es más, creo que son, no sé si son 60 o 70 libras ahora mismo en Sex UK. O sea, aquí en España flipa lo que te puede costar. Pues la encontré en Alemania, de esto que te pone importación. Y te puede venir de Suecia, de Estados Unidos, de donde sea. Y era importación encima, estado bueno. Que puede venir sin carátula, sin manual. O sea, te puede venir cualquier cosa. Y cogen y lo suben a 124 euros a la página. Digo, ¿qué? Digo, ni de coña. Pues no sé si fue un bug, los 124, o el precio que me encontré luego. Pero refresco la página y baja 24. Y digo, lo compro del tirón, que sea lo que Dios quiera. Si no lo devuelvo, yo qué sé qué hago con esto, pero yo... Y yo, me llegó, tenía dos pintadas en rotulador, que se las quité con alcohol y han salido, o sea, rotulador rojo en la portada y en la portada del manual, tío, como un símbolo así, le di con un algodón con un alcohol un poquito diluido, pum 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 pum, lo fui arrastrando, se lo quité casi todo, tío, y lo tengo impoluto, o sea, de verdad, no he visto, es que te metes en Wallapop, yo no sé si tú has buscado ese juego recientemente, te sale la versión esta común del Sega GT 2000, eso es. La que hay dos. Exacto, porque venía con una edición de la Xbox clásica, pero eso encontrarlo yo no sé ni si existe en español. Es que no lo sé. Sí, sí que existe. Sí que existe. Tiene que ser una rareza de loco. Si es que la versión UK vale eso, imagínate la española. Pero la gente no le da valor a Xbox. Y es un juegazo, es mejor que el original y todo. Es una secuela en realidad, según tengo entendido, no es exactamente igual. Pues dice por aquí, ¿habéis visto alguna vez juegos de Xbox Classic en game? Yo nunca que recuerde, yo sí. Sí, los he visto a día de hoy, ¿eh? Hace una semana y pico me encontré un NBA de Xbox Clásica en un game. Y a veces salen juegos roñosos de antiguamente, ya no los compran, ¿eh? Pero yo compré muchos ahí en game. Claro, es que antiguamente. Y GameCube, tío. GameCube había en game. Lo que pasa es que ya no los cogen. Pero si los cogieran,
y pusieron los precios más o menos de mercado, como está pasando con Wii, que se están llenando las cestas, yo creo que tendría futuro el tema. Pero bueno. De Wii Plays. Joder, es de loco. Sí, sí, Wii Play, Wii Sport, Wii Party y Mario Party y Mario Galaxy y Zeldas. Todas. Pues nada, yo con esto ya termino todo lo que tenía que decir. Te dejo unas palabritas por si quieres despedirte, hacer spam o comentar cualquier un último ápice, alguna última cosita. Pues nada, muchas gracias por... Es la primera vez que estoy aquí. Espero que algún día vuelva. Sí, hombre. Yo no hago directos, pero puedes colaborar conmigo cuando sea. Uh-huh. Y básicamente mi canal va sobre tops. Soy un loco y no me conformo con top 20. Quiero un top 400. Y los intento enseñar. Los intento tener todo. Uh-huh. Por lo tanto, canal de un loco, vaya. Canal físico. Físico puro y duro. Eso es bueno. Sí, sí. Pues nada, Sergi, lo dicho, muchísimas gracias. Recordad seguirlo, ahí estáis viendo el nombre desde el principio y su logo. Música pixelada, vais a ver Top Joel de GameCube. Me lo he tragado casi entero, lo estoy viendo trocito. El Top 100, pues, joder, no veas, ¿sabes? Es que son 100 juegos de GameCube. Yo miro y tengo 12 y digo, pff, mejor ni lo miro. Aquí está la alarma. En la caja. Señores, que nada. En que... la cajonera y vinieron 40, claro. ¿El qué, perdón? En la cajonera me vinieron 40. Claro. Es que así sí. Así colecciono yo también, ¿qué coño? A mí con la Wii U me venían 8 días y yo estaba pletórico, imagínate con 40. Pues nada, señores, de verdad, a todos los que habéis pasado por el directo, sobre todo a los que habéis intervenido, pero no menos gracias a los que no, muchísimas, muchísimas gracias por comentar, por hacer preguntas, por dar vuestra opinión, cuando queráis, de verdad. Dice, este tío de los míos, aparte de top, le gustan las cosas random. Dice uno... Es que el amigo Edu tiene una colección de 500 juegos de Play 4 y no hay ni uno normal. Todo lo que tiene son paranoias. No tiene ni un puto juego normal. Pero bueno, señores, lo dicho, que muchísimas gracias. Yo encantado de verdad de tenerte aquí, Sergi. Cuando quieras, esta es tu casa. Insisto muchísimo. Nos vemos en la próxima. Los que estáis por ahí, pasadlo bien. Viene el fin de semana. Mañana, si hay suerte, podremos hacer otro directito. Ya iré informando, pero recordad que siempre los aviso por Discord y por Twitter. Así que nada, señores, nos vemos muy muy pronto. Sergio, hasta la próxima. A cuidarse. Hasta luego. Vaya bien.